parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros, les damos la más cordial bienvenida al programa Informe si apoyamos su esfuerzo. Es un gusto contar con su presencia en nuestro programa el día de hoy. Antes de comenzar primeramente con la sesión, quiero presentarles a la compañera Sofía Matus, quien tiene un mensaje para compartir con todos ustedes. Adelante, Sofía, y bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Desde el segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros, les damos la más cordial bienvenida. Julio apenas inicia y es por ello que deseamos invitarles a las charlas que hemos venido preparando para todos y todas ustedes. ¿Se ha preguntado alguna vez si su PYME permite el desarrollo social para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad? Es por ello que queremos invitarles el próximo 7 de julio a la charla de nuestro programa Oportunidades y Acercamiento a Personas con Discapacidad. Esta charla será realizada en un horario de 2 de la tarde, así que les invitamos. El día 12 de julio a las 10 de la mañana queremos invitarles a la charla Exportar mitos y verdades para una pyme. Un tema muy importante para todas aquellas pymes que están iniciando o ya iniciaron esta etapa tan importante de su negocio como lo es la exportación. Queremos también invitarles a que puedan participar de este tema. El día 19 de julio, a las 2 de la tarde, se estará impartiendo la charla Cómo dar seguimiento efectivo a mis licitaciones en proceso. Para que nos acompañen en el programa, Pyme proveedora. Y para cerrar con broche de oro, el próximo 26 de julio a las 2 de la tarde les estaremos eh, llevando a cabo la charla elaboración y optimización del presupuesto de ventas. Así que no se pierdan de este tema tan importante para el desarrollo y continuidad de sus negocios. Sin más, agradecerles la participación y aprovechen muchísimo la charla del día de hoy. Tomen papel y lápiz y recuerden que tenemos el chat a disposición de todos ustedes. También nuestro correo pymesegurosgrupoins.com para que puedan generarnos cualquier consulta en temas de seguros o sobre cualquiera de nuestros programas. Les invitamos y que tengan un. Un excelente día, un excelente un aprovechamiento total de la charla que les traemos el día de hoy. Muchas gracias, Laura. Perfecto, muchas gracias a Sofía por su mensaje y bueno, invitarlos a que por el chat nos puedan escribir y también recordarles, todas las charlas de nosotros están siendo grabadas y también colgamos las herramientas en el landing page pyme. Por acá, en un momentito, les vamos a estar brindando el link donde usted puede ver los anteriores programas que también hemos tenido con este, nuestros expositores que en un momento lo vamos a presentar. Eh, y ustedes puedan repasar con mayor detalle, mayor detenimiento y descargar todas las herramientas que usted mismo puede utilizar en su empresa. Y bueno, para el día de hoy, la sesión, eh, la sesión llamada cinco elementos claves de una estrategia integral de precios para su PYME va a ser impartida por eh, nuestro especialista el día de hoy, don José Mirabal. Don José Mirabal es, es el, eh, permita un momentito porque acaba, acaba de tronar. Vamos a ver, se me fue la conexión o no, si me confirman. Le escuchamos perfecto, Laura. Ok, ok, la disculpa del caso. Voy a permitirme presentar nuevamente a nuestro especialista el día de hoy, don José Mirabal. Él es director y fundador de Pricing Institute. El día de hoy viene una vez más a impartir todo su conocimiento y bueno, nosotros le damos la más cordial bienvenida a don José, ya que ha participado en nuestros programas fielmente, ¿verdad? Para llevar ese conocimiento, todo ese conocimiento a las pymes. Acá en Costa Rica. Don José, un gusto recibirlo, bienvenido. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Sofía, un verdadero placer a toda la audiencia que escucha y que está conectada desde Costa Rica. Es un verdadero placer para mí poder participar nuevamente en el programa del INS. Así que eh, esperamos que el día de hoy no solamente este contenido sea del agrado, pero más importante que le saquen provecho y que realmente uh, le saquemos el jugo a esto. Sé que sirve, mis clientes saben que sirve, ha trabajado por mucho tiempo, así que esto es simplemente una obra que espero que con mucho cariño y desde Santiago de Chile, que es donde me encuentro, en Pucón, uh, que es ocho horas y media al sur de, de Chile, de Santiago, uh, espero que esta información sea útil y viene con mucho cariño de parte del equipo de Pricing Institute. Um, ¿Empezamos? Sí, señor, don José Miguel, ya podemos iniciar. Acá tenemos ya proyectado. Perfecto, ok. Eh, solamente para revisar voy a poner entonces en mi reloj el tiempo. ¿Cuánto tiempo disponemos? ¿Dos horas? ¿Hora y media? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo disponemos en total? ¿Cuánto me dan? Don José, si gusta una hora y media y si tenemos consultas podemos abarcarlas en el resto de la media hora, no tenemos ningún problema. Excelente. Aquí la idea es que las abarquemos eh, todas las consultas de las pymes, que todos se vayan con, con el conocimiento y, y poderles colaborar, ¿verdad? No, no tenemos ningún inconveniente con eso. Sí que Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cinco elementos clave de una estrategia integral de precios y particularmente en tiempos de inflación. Ok, eh, antes que nada y nuevamente, eh, lluvia sobre mojado, pero darle las gracias al INS precisamente el Instituto Nacional de Seguros por permitir introducir este tema adentro uh, de la malla de programas de formación que ofrecen. El tema de precios es un tema bastante importante, nos está pegando a todos, creo que a nivel global, ya sabemos que hay un tema particular, no sabemos qué hacer con nuestros precios, sabemos que queremos seguir vendiendo productos y servicios a uh, y queremos seguir creciendo nuestros negocios y se ha hecho un poco más complejo, sobre todo en los últimos meses, porque efectivamente todos los costos han subido. Entonces, ¿qué hacer hoy en día? ¿Absorber el costo? ¿Se lo pasamos directamente a los clientes? ¿Nos hacemos los chinos y empezamos a subir los precios? ¿Y empezamos a decir, "Ah, bueno, no sé qué pasó, subieron mis costos." ¿O nos la tragamos y asumimos el costo nosotros? Y ganamos menos y tratamos de competir en el mercado pudiendo ofrecer a los clientes un muy buen precio para que sigan comprando. Estas son preguntas que se están haciendo todos en estos momentos, en todos los países. Y nuevamente, gracias a Lins por permitirme. Eh, entregar el día de hoy información que va a ser útil y relevante para todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Mirabal, yo soy el director ejecutivo y fundador de Pricing Institute, asesoro en todo lo que es negociación y estrategia de precios a empresas. Mis clientes, un poco es interesante porque en este camino nunca me di cuenta, nunca eh, pensé que iba a tener una cartera de clientes tan variada. Pero hoy en día tengo clientes en 42 industrias y de todos los tipos, de todos los colores, de todos los tamaños. Hemos trabajado con empresas uh, de aluminio, de metales, laboratorios farmacéuticos, colegios, universidades, empresas de armamento militar, logística, distribución, fabricantes de autos, equipos de fútbol. Hemos, aerolíneas, hemos trabajado con todo. Y te tengo que decir que durante este viaje aparte de, de establecer una mecánica que pudiera servir, me di cuenta que hay un vacío muy importante en este tema. Y es que a nadie nos enseñaron del tema. Es como algo interesante, pero yo estudié microbiología y genética molecular, absolutamente nada que ver, ok, pero hay una clase de estrategia de precio impensable. Pero yo conozco gente y ahora, obviamente, también doy clases en las universidades y en las mallas curriculares de los programas de MBAs, ni siquiera lo de finanzas, las clases de ingeniería de, de administración de empresas, de ingeniería comercial, de economía, te enseñan de todo, micro, macro, marketing digital, etcétera. Pero cuando hablamos de la parte más importante y qué precio le pongo a mi servicio y qué precio le pongo a mi valor, ¿qué pachó? No hay nada. Todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Es que tienes que cobrar basado en, cobra por tu valor y tú dices, ah, ya, perfecto. ¿Y cómo lo hago? Uh, pero realmente no hay absolutamente más nada. Y es por eso que a raíz de empezar a entender que realmente está un problema mucho más grande encontré que vi una oportunidad y la oportunidad era en crear a Pricing Institute y hoy en día somos la primera y más grande organización especializada en este tema, yo diría, uno de los temas más olvidados, menos estudiados y más definitivamente controversial al interior de las empresas que tiene que ver con la estrategia de precios. Lo que nosotros hacemos es muy simple, cubrimos ese vacío y hoy en día ese vacío está en todas partes. Recuerda que... Tanto las empresas medianas, chicas, emprendedores, como los ejecutivos que trabajan en bancos, los gerentes de bancos, los dueños de bancos, hasta los ministros, los subsecretarios, todos desde el sector público hasta el privado, que estudian usualmente en las mismas universidades sin recibir formación, tienen el mismo problema. Todo el mundo, y esto, sígueme por un segundo para explicarte, pero todo el mundo tiene un problema de precios porque hay un gran desconocimiento. Y yo te voy a ayudar a deslumbrar eso el día de hoy. ¿Ok? Así que esto es súper importante porque no solamente pienso ayudarte con tu negocio, sino también pienso que cambies un poquito el chip. Yo hoy te voy a cambiar el chip. Y ese es mi objetivo. Y mi objetivo es que si esto te gusta, entiendas que esto que estamos hablando el día de hoy no se resuelve con una charla, no se resuelve con un curso. Es una carrera. Es si un conocimiento, es como hablar inglés. O lo hablas o no lo hablas. Y obviamente, las repercusiones de hablarlo, las ventajas de hablarlo sobreponen, eclipsan las ventajas de no hablar. Así que nosotros lo que tenemos es que ofrecemos un programa y este programa eh, enseña a cómo determinar, a negociar o a defender precios desde una mirada de valor. Yo te voy a enseñar acerca de eso. Algo muy básico, pero muy importante. Okay, que tiene que ver con cómo poner un precio basado en valor y no basado en un costo. Y yo te voy a enseñar una metodología súper simple, súper rápida. Okay, te va a ayudar no solamente con tu producto, tu servicio, pero te va a ayudar con los de tus papás, los de tus amigos, los de tus hermanos, las nuevas innovaciones que tú tengas que tener, porque es conocimiento como hablar inglés. Okay, así que déjame poner un poco de contexto. Aparte de que. Hablar de precios, lo único que escuchamos, lo, lo escuchamos en las noticias todos los días, 30% de las noticias parejo, en todos los países parejo, van para precios. El precio de los limones, el precio del combustible, el precio de la gasolina, los impuestos, los beneficios de salud, uh, lo, las pensiones, son todos precios. Son precios que o pagas como un impuesto o recibes como un beneficio tributario. Son precios que pagas como el precio de una merengada de chocolate, ¿qué tal? <laughs> o lo recibes como por ejemplo el precio por mis servicios de inteligencia analítica para empresas. ¿Qué precio le pongo? El problema central es que ni a ti ni a mí ni a nadie de los que estamos acá nos enseñaron a cómo negociar un precio correctamente. No nos enseñaron a cómo determinarlo, a fijarlo ni nada. Y la razón es simple: no te lo enseñaron ni en el colegio ni en la universidad ni en el MBA ni en el doctorado. No lo enseñan como área de estudios. Pricing o la estrategia de precios está completamente ausente. Entonces, si no te lo enseñaron en el colegio y no te lo enseñaron en la universidad y, por cierto, solamente para dislumbrar un poco los que están aquí presentes, a lo mejor tú dices: bueno, yo lo no estudié en marketing. Pero el marketing no se especializa en precios, se especializa en producto, plaza, precio, promoción, personas, qué sé yo, la campaña de marketing digital, el tom, el top of mind, la marca, el branding, todas estas cosas. Pero hay un tema interesante porque cuando hablamos de precios te dicen sí, 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 uh, tienes que asegúrate de captar todo ese valor y bueno las estrategias para precios que hay son basadas en costos, basadas en valor, pero nadie te dice nada más. Entonces si no hay información ¿Quién te enseñó a poner esos precios que tienes hoy en día en tu negocio? Ah, y esta pregunta no es la opción, se no te la hago a ti nada más. Se la hago a ministro, secretario, presidente de empresa, dueño, porque al final es lo mismo. Si no nos lo enseñaron en el colegio, ¿dónde lo aprendimos? Y la respuesta es muy simple: en la calle. ¿Ok? En el puesto de trabajo. Si estás en el chat, estoy mirando el chat, me encantaría poder tener interacción con ustedes, el que pueda. Uh, a veces yo estoy aquí en Santiago de Chile, así que si hay alguien que me escribe un hola por ahí, lo estoy mirando. Lo único que está en el chat es, es mis datos de contacto por si me quieres contactar también. Ayudamos y ofrecemos este tipo de servicio a empresa. Pero el tema central es este que todos aprendimos a determinar precio o en la calle o en el puesto de trabajo. Alguien te lo enseñó. Y usualmente nosotros como personas cuando entramos a trabajar en un lugar no nos ponemos a desafiar mucho al jefe, ¿verdad? Entonces, cuando te. Y sobre todo, si llegas a una empresa exitosa, una empresa muy grande, la verdad es que eso es un problema. Entonces, aprendes algo que lo asumes como correcto, porque lo está haciendo una empresa más grande que tú, y luego no lo desafías. Y básicamente, no desafiamos la forma como establecemos precio. Eso significa varias cosas. Lo primero es que gran parte de todo el valor que se entrega en productos y servicios queda completamente fuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor imagínate que tú eres un gran artista, pero terminas básicamente un artista plástico que trabaja en bronce y terminas vendiendo tus esculturas al precio del kilo del bronce en el mercado de la calle. Te pasa eso a veces cuando tú ofreces, por ejemplo, y me ha pasado en un restaurante donde llega un cliente y te dice: Oye, pero ¿por qué este plato vale tan caro si la carne vale tanto? Si yo compro en el supermercado el kilo de carne, esa gente que no ve tu valor, esa gente que literalmente están tratando de hacer diferencia, pero en realidad lo que ocurre es esto: que al no desafiar la forma como aprendes, lo asumes como correcto, y lo que no te das cuenta es que lo que estás asumiendo, inclusive a lo mejor y a veces como estándar de industria, el típico, no, pero es que así es como nosotros establecemos nuestros precios. Eh, eh, ahí me están diciendo que estoy cuentero hoy. <laughs> Mi partner George, que está en uh, Costa Rica, uh, y nuestro director comercial está en Costa Rica, uh, uh, está diciendo que estoy muy cuentero el día de hoy. Así que espero que aprovechen el cuento. Pero la idea es aterrizar este concepto, señores, porque llevo años tratando de aterrizarlo. Y la verdad es que es muy simple. Gran parte del valor que tú entregas queda completamente fuera de los precios que tú cobras. Y sé que lo sientes. También no te das cuenta, pero muchas de estas prácticas hoy en día son estandarizadas y son perpetuadas en el tiempo. Mi papá lo hizo así, en esta fábrica que lo inició mi abuelo, puso los precios así, le fue bien. Mi papá después lo replicó, lo hizo bien y ahora soy yo. ¿Y quién eres tú para decirme que lo estoy haciendo mal? Pero la realidad de las cosas es que al no existir formación en el área, muchas de estas prácticas que hoy en día utilizan las empresas, y te voy a mostrar un ejemplo, ¿OK? No solamente fomentan una comoditización de tus productos y servicios, lo cual es terrible. Piensa WhatsApp. ¿WhatsApp? ¿Quién no usa WhatsApp hoy en día? ¿Y cuánto pagas tú por WhatsApp? Y hay empresas que usan menos, pero sí le pagas la cuenta al final del mes, ¿no? Entonces es interesante como ese es el ejemplo de un commodity o un servicio comoditizado. ¿Me vas a decir que tú no pagarías un dólar por WhatsApp? ¿En serio? ¿Un dólar por todo el año? Oye, yo lo pagaría, yo pagaría nueve dólares al mes por eso, como un sistema de comunicación. Si estoy pagando 29 dólares por la cuenta del teléfono que no uso. Lo que quiero decir es de que eso es como es un efecto típico en las empresas. También la descapitalización, el típico tengo que vender más, pero al tratar de vender más, ¿qué es lo que me exigen mis vendedores? precio barato, entonces tengo que ir comprimiendo mi precio. El punto es que si miras mi pantalla, este es el precio que tú cobras, perdón, este es el precio que tú cobras, estos son tus costos. ¿Quién financia los descuentos? Esta parte que está acá, porque los costos ya tienen nombre y apellido, pero esta parte que está acá son las ganancias. Y en el momento que tú empiezas a ser el líder de los precios baratos todos los días, lo cual es la peor estrategia que puedes establecer, porque completamente aniquila cualquier valor que tú ofrezcas, Um, efectivamente descapitaliza, entonces las empresas tienen que empezar a vender más y más. Y por último, una serie de inequidades internas dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son estas malas prácticas hoy en día que vamos a dilucidar? Primero, déjame ser súper enfático, ¿ok? Basar precios en costos es una mal práctica. Eso es como comer con la boca abierta. Eso es como no cepillarse los dientes y no ponerse desodorante. Así de incómodo te deberías de sentir si tus precios son basados en costos. No hay otra. Es una excusa. Sin embargo, es muy simple. Es muy fácil, ¿verdad? En los números son simples. Oye, costo más margen. Hmm, 30%. Métele 30%. Me cuesta 100. Lo vendo en 130. O doble, me cuesta 100, lo vendo en 200. Pero todo el mundo básicamente lo basa en costos. Y eso es una mal práctica, y te voy a decir por qué. Porque basar precios basado en costos es lo mismo que basarlos en el pronóstico del tiempo. Ninguno de los dos tiene absolutamente relación para nada, ni con los dos elementos más importantes que tú mismo como consumidor usas en tus compras personales o en las de tu empresa al momento de comprar, y son las mismas. Y son dos cosas, tu percepción de valor sobre un producto o un servicio particular, lo que hace, por ejemplo, que alguien prefiera un zapato de marca sobre los demás, y tu disposición de pago con respecto a ese valor. El hecho de que con respecto a zapatos, hay zapatos de marca que cuestan 1.500 dólares y hay un mercado para ellos y hay gente que dice si yo los pago. Y hay zapatos que cuestan tres dólares, dos dólares, un dólar y también hay un mercado para ellos. Entonces tus costos no se hacen cargo de eso. Y eso no es la razón de tu existir. Ese no es el objetivo de toda empresa, entregar valor. ¿Y cuál es el objetivo de tu estrategia? Captarlo de vuelta, captar el valor que entrego a través de un buen precio. Soy un artista plástico, hago mi arte, entrego mi valor, ¿qué recibo de vuelta? Plata, pero yo así es como yo intercambio, yo intercambio de esa forma, entonces es todo un intercambio de valor. ¿Cuál es el rol de los costos en tu valor? Y el problema que está ocurriendo en la actualidad es que todas las empresas que están basando o que basan su precio en costos son todas, la gran mayoría, que es lo que termina ocurriendo. Cuando suben tus costos, bueno, automáticamente descapitalizas tu empresa, porque o te haces más caro y automáticamente entras en una guerra de precios con otros, a lo mejor a algunos que todavía no han subido sus precios, entonces los clientes saltan del barco como ratas. Y eso es interesante y entendible porque tú también lo estás haciendo. O me vas a decir que tú no has revisado tus propias compras y has tomado determinaciones para saltar de una marca a otra, o bien sea en la marca del champú, o en la marca de, del desodorante, o en el servicio de los autos, o qué sé yo. Obvio, estamos en un mercado de contracción económica. Estamos pasando por la peor crisis económica de los últimos 100 años. Tienes cuatro cosas que te están afectando a ti, a mí, a todos. Inflación, ouch, sobre todo al que vas a precio en costos. Volatilidad de precios, o sea, hoy en día la única volatilidad es para arriba, pero es como si vivieras en Venezuela. Todo está subiendo y de repente tú dices la plata no me alcanza. Esto pasó, lleva 20 años Venezuela en eso. Pero piensa por un momento que la volatilidad de precios es terrible, sobre todo si tú vas a precio en costos. Crisis económica que se viene por la pospandemia. Los comportamientos cambiaron, pero todavía tienes un montón de mercados que no se levantan y luego tú tienes guerra. Y hoy en día estás pagando mucho más caro por el aceite vegetal que consumes y por la harina de trigo y esto en sí afectó economías globales. Y de repente tú dices, oye, pero todo esto me está ocurriendo y nada, no tienes cero, nulo control sobre tu negocio, nulo control sobre tus ganancias, porque en este momento estás completamente secuestrado por tus costos, ¿por qué? Porque toda tu estrategia de generación de ingresos y ganancias que viene del precio que tú cobras, está completamente secuestrado y a merced de costos. Costos de cosas que no tienen ni siquiera relación con el cliente, como por ejemplo el costo de la gasolina. A lo mejor eres, te ofreces el mejor plato de comida y lo ofreces a la mitad del precio, pero ahora le tienes que meter 15% adicional porque te lo cubre RAPI y una sobrecarga por el combustible y de repente tú le estás pagando, tú estás haciendo platos ricos para pagar la gasolina. Nada que ver. Por otro lado, la mayoría mide éxito también el éxito empresarial cómo sé que me está yendo bien bueno con mis ventas Eso es un error ¿sabes por qué? Porque tú puedes tu, tus vendedores pueden venderlo todo y regalarlo o sea pueden venderlo a costo y tú no ganarías nada entonces si tú mides tu éxito con ingresos y no con ganancias o con volumen de ventas y no con ganancias no estás midiendo nada lo único que estás midiendo es que también estás pagando a tus vendedores porque eso sí ocurre también. Toda la compensación comercial se basa en comisiones por ventas. Y cuando tú vendes comisiones por ventas y le das discrecionalidad a tus vendedores, lo primero que ellos hacen es preguntarte cuál es el precio más barato en el que lo puedo vender. Y recuérdate: okay, la comisión del vendedor que siempre fija, tu ganancia es la que entra en juego. En el momento en que empiezan a, pender, a, a pedir descuentos, afecta directamente tu ganancia. Entonces. No se trata de ser precios bajos todos los días porque eres el más barato y el que gana menos. Se trata de poder captar este valor. Por último, en el enfoque estratégico ya un poco más nivel empresarial del dueño, del directorio, del gerente general, todo el enfoque de las empresas están o en reducir costos o en incentivar descuentos para generar más ventas. Y nuevamente, no entendemos que la parte más importante de tu salario es la plata que te queda después que pagaste costos para crecer porque si tú ganas mil dólares por decir algo y gastas 700 al mes te quedan 300 para ahorrar en el momento en que tu costo de vida parejo que te estaba gastando 700 dólares ahora es 800 o después 900 pero tu ganancia es la misma el único que está sufriendo de dilatar ese viaje, esa compra de nuevo auto, de sofá, de, pero también en las empresas lo mismo, ¿eh? porque traducimos a esto es adquirir nuevo equipo, adquirir maquinaria, ampliar la infraestructura, pagar nuevos bonos, etc. Viene de la ganancia que se genera, no de los costos. Entonces, esto genera una constante desalineación interna con respecto a... Eh, precios. Y esta es toda mi introducción con respecto a esto. Entonces, sabemos que la mayoría de las empresas, y si tú te sientes identificado con esto, eh, entonces, estamos, estás en un muy buen lugar. Ok, entonces, hablemos primero que todo objetivo empresarial está directamente asociado al precio. Okay. No importa si tu objetivo es aumentar la participación de mercado o mejorar los márgenes o las utilidades de tu empresa, o inclusive tú dices, oye, voy creciendo, pero quiero ir creciendo más suave o quiero creciendo más rentable, todas las acciones de todo objetivo empresarial, eso es, de los dueños. Y del gerente general como el empleado que gana el salario mayor, usualmente el gerente general no es dueño y a veces sí o a veces es el dueño, pero el objetivo detrás de cualquier típico objetivo corporativo, el precio es una variable que está. Si quieres aumentar participación de mercado, lo primero que van a decir es, oye, ¿qué tan bajo podemos vender esto? Si tú estás tratando de mejorar el margen del interno de la empresa, lo vas a hacer reduciendo los precios que pagas o mejorando los precios a los que vende, precio, precio. Si tú quieres mejorar la rentabilidad de utilidad de tu empresa, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, un poco más objetivo, vas a hacer control de costos, precios, acciones de precios, precios. Y también vas a tratar de fomentar el volumen, ¿verdad? Las ventas. ¿Y cómo tú fomentas las ventas? Con descuentos, promociones, ofertón, Santa Yapa, tiras de vaca 2x1, 3x2, Saber y Saber y Flag Friday etcétera, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño, tratando de fomentar ventas y e usualmente como tú las fomentas, con precio barato. O sea, no importa lo que sea, usted, señor, va a ajustar y va a jugar con precios. Y este es el punto interesante. Toda ganancia derivada de tu negocio o cualquier emprendimiento, o inclusive tu presidente de la República, o el mío, o el hombre más rico de tu país, o el mío, o el hombre más pobre de tu país, o el mío, es lo mismo. Lo que me queda a mí al final del mes, que es la ganancia, es con lo que yo crezco, es lo, lo rico, con esto yo puedo protegerme de una época de gallinas flacas, con esto yo puedo comprarme un sofá, con esto yo puedo expandir internacionalmente mi empresa, da igual, se financian con tus ganancias. Y tus ganancias vienen del producto de lo que tú vendes, tus ingresos, menos los costos. Pero los ingresos, ¿cómo se generan? El precio de lo que tú cobras, de lo que tú vendes, multiplicado por el número de veces que lo vendes. Si son pelotas... Pelota. Si eres enlatado de palmito, enlatados de palmito. Si tú eres fábrica de cajas, el precio de las cajas por el número de las cajas. A las finales es todo acerca de que los ingresos son dos palancas en realidad. O sea, para generar ganancias no tienes dos, sino tres palancas a tu disposición. Ahora, de estas palancas, costos que pueden ser fijos o variables, precio, ok. Y unidades, ¿cuál de estas palancas es la que sirve o la que genera la mayor cantidad de ganancias para la empresa? Porque si nos vamos a enfocar en palancas, asegúrate de enfocarte en lo importante. ¿Y cuál es la palanca más importante? Bueno, piensa por un momento una fábrica de jeans que vende o fabrica un millón de jeans al año, se venden en las tiendas en 100 dólares, ¿ok? Tiene... Un costo variable por jean, ponle entre los costos de transporte, logística, la promoción, el marketing, los comerciales, la modelo, etcétera, bla, 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 el cupón de descuento, todo eso te cuesta 60 dólares por jean y tienes una planta que te cuesta 30 millones de dólares. Bueno, obviamente serían ventas de 100 millones, menos 60 te quedan 40, menos 30 millones te quedan 10. Entonces imagínate que esta es una gran empresa que fabrica y distribuye con su propia marca un millón de jeans. Que los venden 100 y al final del año a esta empresa le quedan 10 millones de dólares para ganancia. Con esa plata pagan bonos, eh, crecen, etcétera. Ahora la pregunta es: de estas cuatro palancas que están aquí relacionadas para generar ganancias, ¿cuál es la más efectiva? ¿Alguien me podría escribir en el chat? ¿Quién comparte en el chat? Escribe el número de la que tú pienses que es o son las más efectivas. No sé si el chat está habilitado, pero. Sí, señor. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, uy, nadie, está peluda la audiencia el día de hoy, ¿ah? ¿eh? como que vamos en Costa Rica no ver. quieren, parece no, que están sí, todos preocupados. Sí. por la lluvia. <laughs> vamos a ver. Ok. Vamos a ver por acá que nos ingresen el chat. No importa, está bien. Ok, vamos a motivarlos poco a poco. Pero sígueme aquí por un momento para explicarte. ¿Cómo podríamos medir que estas palancas, cuál es la mejor? Bueno, supongamos que tenemos una mejora y si fuéramos a mejorar cada una de estas palancas sin modificar la otra, ¿cuál sería el efecto en la ganancia? Bueno, para esta planta, una mejora del 10% en su precio, por ejemplo, subir el precio de 100 a 110, doblaría la ganancia. O sea, de 10 millones a 20 millones, el doble, el 100%. Sin embargo, si tú empiezas a hacer las mismas ejercicios tratando de mejorar los costos variables un 10% o los costos fijos un 10% o inclusive si trataras de subir tu volumen de ventas un 10% ganarías más por supuesto más que la original pero nunca porcentualmente estás ni remotamente cerca con una mejora en el precio lo que quiero decir acá es que de las cuatro palancas a tu disposición el precio no es solamente la más importante porque afecta directamente tu ganancia, pero también es la palanca estratégica más relevante de la cual tú deberías tener liderazgo, ¿ok? Completo. En tu rubro, en tu industria, en tu negocio. Liderazgo de precio. Eso no significa ser el más grande, eso no significa ser el más famoso, significa el tener liderazgo de precios. Y no, no significa liderazgo de precios baratos. No. Lo que quiero decir es que. En tu negocio las matemáticas son parejas y para generar ganancias la palanca estratégica más efectiva a tu disposición es el precio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nadie lo hace así, todo el mundo utiliza el precio más bien como una palanca promocional, como un elemento promocional. Lo vemos y se lo entregamos básicamente a otras personas, a ventas, a marketing, a operaciones, para que ellos determinen el precio de toda la empresa. Todas las ganancias vienen de ellos, de lo que ellos piensan o de cómo ellos lo hacen. Y usualmente el tema es que utilizamos el precio como una palanca promocional. Y eso lo que quiere decir es de que hay una gran oportunidad acá y la hemos visto hoy en día. Porque si empiezas a conocer alguna de las empresas más famosas hoy en día en el planeta que no existían hace 10 años. 15 para redondear. Pero hace 15 años, ¿dónde estaba Amazon, Netflix, Uber, Amazon? Uh, ¿Dónde estaban todos ellos? Y de repente no tienes ni 10 años con, con muchas de estas marcas y no puedes prescindir de ellas. ¿Y qué pasó con todo lo demás? Hey, ¿qué pasó con Hitachi? ¿Qué pasó con Sony? ¿Qué pasó con Nokia? ¿Qué pasó con esas grandes marcas? Philips, wow, RCA. Cuando estamos hablando de ciertas marcas, obviamente te menciono algunos. ¿Qué pasó con Panam? Grandes marcas hoy en día no existen, ni te acuerdas de ellas. Entonces, hay un tema con los precios y con obtener liderazgo de precios. Ahora, ¿qué significa obtener liderazgo de precios? Bueno, significa que mientras la típica empresa... donde puse mi mouse? Okay, mientras la típica empresa ofrece el típico... Tengo un producto para vender. Okay, tengo un precio para ofrecer. Tengo... En fin pocas alternativas con las cuales puedo negociar. Entonces, para la típica empresa, y este es el 99.9%, que no recibieron formación y educación en el tema, que terminan estableciendo precios basados en costos y entrando al mercado a competir literalmente en un mercado que lo único que está poniendo es mayor presión hacia menores precios. Pero de repente llega una nueva empresa, a lo mejor no es la más grande, no es la que tiene mayores recursos, de hecho, no tienes que ser esa empresa. Okay. Lo único que tiene esta empresa que no hace a lo mejor ni siquiera tienes el mejor producto ni el mejor servicio, pero sí tienes múltiples versiones, sí ofrece múltiples planes, sí ofrece una campaña específica para activar ni promocionalmente ciertos segmentos. En fin, de repente esta empresa y piensa que están los taxis. Aquí está un Uber, por decirlo de alguna forma, que ofrece más opciones, más planes y precios, entrega más opciones al mercado. Y no se trata de ser el más barato, aunque sí existen opciones más baratas, pero entrega más opciones también. Y cuando estos dos chocan en el mercado y están compitiendo y suman a esto hoy en día los efectos post-pandemia, ¿qué ocurre? ¿Qué crees que ocurre cuando hay un restaurante, el único en el pueblo, que lo único que ofrece es un tipo de sándwich y un tipo de bebida y se le instala al lado un kiosco? de estar talado, que vende 10 tipos de sándwiches con hamburguesa y encima de eso tiene cinco bebidas. ¿Qué crees que pasa? Bueno, lo que termina ocurriendo es que la empresa típica o cierra su puerta o empieza a cambiar drásticamente. Pero sí te puedo decir una cosa, al, al kiosco ya no va a ser kiosco por más tiempo, probablemente el kiosco va a comprar esa tienda después. Y ese es el concepto de pricing power, es el concepto de generar liderazgo de precios, que es un tema central para ti y tu negocio, porque si no estás pensando en ser un, un competidor global, y te lo respeto, no tienes que serlo, sí me imagino que te interesa que tu empresa sea rentable, por lo menos lo suficiente como para que tú tengas un buen vivir y tu familia. Eso me imagino yo. Entonces todo acerca de la ganancia para ti. Y claro, podemos hablar un poco del ego y podemos hablar acerca de estar internacionales, pero la realidad de las cosas es de que cómo puedes competir en un mercado internacional cuando lo único que estás mirándote es el ombligo, mirando costos como una forma para poder captar ese valor. Y lo digo con todo el respeto, es hipotéticamente, ok, yo también lo hago. Así que la idea es que todos entendamos que este es un problema, pero hay una solución interesante y se llama liderazgo de precios. Déjame darte un ejemplo acá y ya vi que la gráfica la hice mal, así que te lo voy a explicar, ¿ok? Fíjate, tomé una empresa común y corriente y la pregunta que yo hago es, ¿cuál sería el efecto a esta empresa? Y pongo una grande para que veamos números grandes, pero esto aplique en todas por igual, ¿ok? Y supongamos, agarrelo el reporte de ventas de Walmart del 2019, ellos vendieron 524 mil millones de dólares pagan cerca de un 24,4% de impuestos en lo que le queda a los dueños, a los accionistas, 13.640 millones de dólares. Wow, ¿ok? Mucha plata. Ahora, desde el punto de vista de bolsa de valores, cuando yo hice esto, esto lo hice hace un par de años atrás, ¿ok? El PI que es un ratio que se utiliza básicamente para definir eh, qué tan eh, sobrevaluada o devaluada está la empresa era en 23, que era como estándar, ¿no? Y la capitalización de mercado, que es los ingresos netos multiplicados por el PE, te da básicamente lo que vale la empresa. Si esta empresa fuese a aumentar sus ventas un 1%, y fíjate, te voy a decir cómo lo van a hacer. Imagínate que Walmart viene ahora, dice señores, a nivel global, ¿eh? dice: Bájenme todas las etiquetas de precios que están en todas las cosas que vendemos y me las vuelven a subir, pero todo un por ciento más caro. O sea, lo que valía 100, saco la etiqueta y pongo 101. Lo que valía 2 dólares, ahora vale 2.02. O sea, a ese nivel, ¿qué ocurriría asumiendo que no se te queda ningún cliente que diga, Dios mío, un 1% de, de aumento no puede ser, me voy? Asumiendo que obviamente tienes demanda constante. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que la empresa facturaría literalmente los mismos 524 mil millones, pero facturaría un 1% más, o sea, facturaría un 5.240 millones más, solamente por efecto del cambio de la etiqueta. ¿Ok? Aquí no tuvieron que contratar a más nadie, a nadie, ni contratar ni nuevos productos, ni nuevos servicios, ni nuevas cuentas, ni marketing digital, ni Google AdWords, no tuvieron que hacer más nada, solo cambiar la etiqueta, asumiendo demanda constante y asumiendo que ellos... Al final del año tienen una tasa de interés peor que la que ellos tienen. Supongamos 34% porque sacaron esta plata. Fíjate que la empresa, por efecto, por efecto, de subir sus precios un 1% habría aumentado su ganancia neta casi 4 mil millones de dólares. Ahora, entendamos que los dueños, después de contratar a millones de personas en todo el planeta de abrir y pagar Miles de millones en arriendos, en sistemas de robótica, logística, cajas, todo lo que tú quieras. Esto es lo que le queda a los dueños: 13,000. mil. Y de repente, porque a alguien se le ocurrió subir el precio de la etiqueta un 1%, reciben 4 mil más. O sea, estás recibiendo 30% más. Solo por haber cambiado la etiqueta. Eso significa no solamente que la ganancia de los dueños hubiera aumentado un 30% vendiendo, obviamente asumamos exactamente lo mismo porque no perdieron un cliente al subirle el precio un 1%, pero aparte de eso, esta nueva platita multiplicado por el PE aumenta la capitalización de la empresa, lo que vale la empresa, oye, casi un 25% solo por efecto del precio. Ahora, déjame darte un dato interesante de esta empresa. Fui a revisar los mismos datos del 2008. Fíjate, 11 años antes. Imagínate que los dueños hubieran estado aquí criogenizados. Ok, dicen, hey, me voy a ir a dormir unos años para después amanecer joven y amanece en el 2019. ¿Qué le dirían los gerentes? Wow, tu empresa fue de 400 mil a 524 mil. Wow, estás vendiendo 30% más. ¿Y cómo voy yo en mi ganancia? Ah, no, sí, jefe, mire, usted va bien. Usted está ganando exactamente lo mismo que estaba ganando hace 11 años atrás. ¿Cómo te sentirías tú, mi querido oyente, si esta fueras tú con tu cheque y que tú me digas que tú vienes ganando exactamente lo mismo desde hace 11 años atrás? Y eso es lo que pasa. De hecho, es interesante porque cuando estamos mirando el efecto de un aumento de un por ciento... En esta época era mucho menos relevante que acá. ¿Qué significa eso? Que la estrategia de esta, como muchas empresas, ha sido comprimir sus precios, ganar aún menos. Ahora, claro, ellos ganan miles de millones, pero en el momento en que el mercado estornuda, esta gente cierra en tres tiendas y despiden a 15 mil personas. Y ya lo han hecho en Estados Unidos. Entonces. Esto lo que quiere decir es de que tus precios son súper importantes y lo que estoy tratando de darte como un ejemplo es que no solamente son importantes, afectan directamente tu bolsillo, así que si tomas mejores decisiones con respecto a tus precios, automáticamente estás garantizándote un mejor vivir, un mejor futuro, una empresa más sustentable, no con el medio ambiente, sino consigo mismo, porque puedes ahora ahorrar puedes generar más dinero que antes, vendiendo literalmente lo mismo, entendiendo, obviamente, cómo, y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿qué podemos hacer para argumentar en tu empresa subir estos precios? Entonces, ¿qué tan factible es subir tus precios un 1%? Bueno, estos son precios chilenos, es un periódico chileno, pero ¿dejarías de comprar Coca-Cola? Porque te subió un 1% el precio? No. ¿Qué tal el periódico? Tampoco. Lo que quiere decir es de que, desde el punto de vista de percepción de valor, que te suban el precio de la Coca-Cola no quiere decir que vas a tomar menos. Y menos en esta altura. ¿Ok? Y eso es importante porque. No se trata, y lo que quiero decir aquí, es que no se trata de subir precios. No se trata de que ahora agarres y diga, ah, es que José Rafael lo vi en una charla y dijo que podíamos subir, así que yo voy a subir el precio un 1% y esa es mi estrategia todo el año. No. Obviamente tienes dos opciones. La primera opción es hacer eso. Pero la segunda opción es utilizar esta información para entender exactamente cuál es el rol de tu estrategia de precios y ver cómo poder sacarle mejor jugo a esa naranja. Porque el objetivo de tu estrategia es proveer, o la estrategia de Previos, es proveer opciones al cliente que para ti representen una ganancia, pero también para el cliente. A lo mejor el cliente se beneficia porque obtiene lo que quiso, porque contigo habían más opciones en el mercado y pudo comprar mejor. Pero también te benefician a ti, porque el cliente te prefirió a ti, el cliente prefirió quedarse contigo, prefirió irse con alguien más, y, o sea, prefirió en relación a toda la demás competencia, prefirió irse contigo y quedarse con los demás. Entonces, esto es lo que quiero decir es que el liderazgo de precio es clave, afecta directamente tus ganancias, afecta directamente el sustento de tu hogar, de tu economía y el de todos tus empleados. Y aparte de eso, sabemos que el objetivo central debería ser, ok, ¿cómo yo puedo obtener este liderazgo de precios? De hecho, solamente déjame probar el punto. Para Warren Buffett, que es uno de los hombres, uno de los hombres más ricos del planeta y el, el inversionista más exitoso que hay, a él en el 2011 le preguntaron en el Congreso, porque él asesor del gobierno americano, y él le preguntaron cuál era lo que era lo que él veía al momento de comprar empresas. Y él lo que dijo es su poder de precio, pricing power, lo dijo. Y lo explica, ok. Si tú tienes el poder de aumentar tus precios sin perder negocios contra un competidor, tienes un buen negocio. A lo mejor por eso es que él, él compró y él es accionista mayoritario en American Express, en JP Morgan, él compró Delta, él también estuvo mucho tiempo en Oracle, fue la inversión más chica que él hizo. Él es dueño de Heinz. él es dueño de Fruit of the Loom, que son algunas de las marcas. Él tiene más de mil, son más de mil empresas bajo o diez mil empresas, pero él lo dijo claro. Él no busca cuál es tu posicionamiento y tu ranking en Google AdWords. A él no le interesa eso. A él no le interesa cuántos seguidores tienes tú en Facebook, en Instagram. ¿En serio? ¿Eso es estrategia? No. Eso está como, mu, está, está como distintas capas de grosor de lo que realmente es importante en el negocio, que son la ganancia percibida. Y la ganancia, ¿cómo se obtiene? A través del precio. Así que, ¿qué es lo que mira él? Empresas que tienen, de alguna u otra manera, liderazgo de precios. Entonces, una gran conclusión que yo te doy es evitar a toda costa entrar en una guerra de precios. Es lo más tonto que hay. O sea, si te estoy comentando esto, lo que tú deberías de hacer es preservar tus precios, preservarlos, mejorarlos, aumentarlos, no sacrificarlos, no entregarlos a merced de un Cyber Monday, Cyber Friday, Black Friday, Día de las Madres, Día del Padre, Día de los Niños, Día de las ventas buenas, Día de los niños malos. Cualquier excusa para bajar tus precios y, y promover básicamente ventas, no deberías hacerlo. Hay un espacio para las campañas promocionales, por supuesto, pero es imprescindible que entiendas para qué se usan. Y no, no se usan solamente para disponer del inventario ni para llamar la atención. Ese es como el argumento técnico que todo el mundo da. La realidad de las cosas es que usualmente cuando yo veo un ofertón en una tienda, lo que yo veo es o una gerencia, o unos dueños desesperados por llegar a la meta. Esa es la verdad. No veo. Una buena práctica e intencionalidad, porque déjame decirte, si lo hubiera, no deberías tener exceso inventario. Ok, entonces. Aquí vamos a hablar de algunas cosas, pero me voy a ir saltando esto simplemente para que lo vayamos viendo. Ok, déjame enseñarte algo que han dicho personas grandes o interesantes para poder aclimatizarte la estrategia de precios. Ray Kroc dijo: La definición del arte de vender, esto me encanta, es la delicada destreza de permitir que el cliente lo tenga a tu manera. ¿Y quién es Ray Kroc? Fundador de McDonald's. Ahora, eso es lo que él dijo. Es la delicada destreza de permitir, darle el chance, darle la opción. En una estrategia de precios es todo cerca de opciones. Es de permitir que el cliente, tu cliente, lo tenga a su manera. El cliente escoge. Si el cliente lo quiere sin peperonis, ¿quién eres tú para decirle que se los tiene que llevar? Mira la competencia y el eslogan que agarró, le robaron el eslogan <laughs> a McDonald's, ¿ok? A tu manera, como tú quieras. Pero es más o menos la misma estrategia. O sea, tu estrategia de precios no tiene que ser una estrategia basada en costos, es una mirada de ombligo. Una mirada muy chica, es un avestruz con la cabeza enterrada en la tierra. Estás mirando el valor que tú ofreces tratando de mirar hacia adentro y no lo vas a encontrar adentro se encuentra afuera. Entonces, el objetivo de como tú quieras significa que es imprescindible que tú entiendas qué es lo que tu cliente quiere. Y este es un primer tip que te voy a dar, ¿ok? ¿Qué es lo que tu cliente quiere? Ahora, déjame decirte también que hoy en día, y te quiero dar un ejemplo de esto, porque hoy en día existe una, una desconexión muy fundamental en la forma o la diferencia entre cómo una empresa genera valor al mercado y cómo lo capta de vuelta. Y esto tiene que ver con que cuando hablamos de la estrategia de precios, todo el mundo siempre habla de lo mismo. Unos dicen, "Es que yo marco no 100% lo que me llega." Otros dicen, "Oye, es que si la competencia lo vende en 97, yo lo vendo en 97." Otros dicen, "No, es que a mí lo que me interesa no es el precio de venta, yo lo que quiero es tener 30% de participación en el mercado." Otros te dicen, "Mira, yo tengo un margen y para nosotros lo que tenemos es que preservar nuestro margen al 17,5%." Y hay otro que te dicen, "Bueno, es que así siempre lo hemos hecho, lo hizo mi papá, lo hizo mi abuelo, lo hicimos todo así." La verdad de las cosas es que muchas miradas dispares y muy variadas para el mismo problema, ¿qué precio le pongo al valor? Y eso significa que eventualmente todas las empresas se frustran, se confunden, empiezan a tomar literalmente el camino del Excel, porque el Excel es mucho más fácil, ¿verdad? Es como métele 30% ahí, me suena bien, métele 30%. Pero se pierde constantemente muchas oportunidades de ganancias. Pero también se entiende por qué las empresas lo hacen así. Entonces, déjame darte un ejemplo de una empresa... Muy grande, muy B2B, porque siempre todo el mundo me dice, oye, José, siempre dar los ejemplos en retail, ¿ok? Vamos a hacerte un ejemplo más grande. La Farge Holding es la empresa cementera más grande del planeta. Esta empresa es Fortune Global 500, es de las 500 empresas más grandes a nivel global. Ellos probablemente ya están, y estos son datos un poco más antiguos, pero esta empresa probablemente ya está en más de 120 países probablemente más de 150 mil empleados y su facturación anual supera los 30 billones de euros. ¿Y qué hacen ellos en Chile? Bueno, hasta hace unos años atrás, ya ellos se fueron, la vendieron, de hecho eh, eh, la compró una empresa privada, pero ellos acá tenían una empresa que se llama Polpaico y Polpaico era la segunda empresa... Eh, eh, distribuidora de hormigón armado más grande del país. Básicamente estos camiones que tienen este tanque sí, que va dando vueltas atrás, bueno, ellos eran dueños de los campos, de los camiones, y ellos venden literalmente concreto y lo venden, o sea, venden cemento, pero eventualmente el, 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 el producto terminado del cemento es concreto, que es lo que se utiliza usualmente para construcción de carreteras y edificios. Ahora, en Chile, ellos tienen un acuerdo. Porque también eh, la FARC también trabaja con empresas a nivel global. No es lo único que, que ellos comercializan. Ellos comercializan productos para la industria de la construcción. Pero ellos tienen una área de I más D que a nivel global se hace cargo de, este, de estos pequeños bebés que tú tienes acá. Estas son centrales termoeléctricas. No sé si las has visto alguna vez. Pero estas centrales termoeléctricas generan electricidad a partir de qué? Del maravilloso quema de carbón. Y lo que termina ocurriendo es que esto que se ve muy bonito así, no sé si tú miras a lo mejor la imagen por detrás, pero detrás, que es lo que tú tienes, campos y campos y campos de un desecho tóxico terrible que es la ceniza del carbón. Solamente para que tenga una referencia, eso es un camión gigante y mira, eso es una grúa y mira esto, campos, 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 campos de esta basura. Entonces ellos tienen básicamente un acuerdo de más de Okay, para poder procesar estos elementos, estos elementos y, y reconvertirlos en productos que sean eh, más neutrales eh, a nivel de carbono, pero a la misma vez que puedan ser más verdes, por decirlo de alguna manera. Y ellos convierten ese producto en este tipo de elementos, que son unas briquetas que parecen de concreto, pero realmente son eh, mezclados con ceniza de carbón y ese elemento ellos lo venden o lo comercializan como algo que se llama fly ash o ceniza volante voy ya te imaginarás qué pasa con esta ceniza cuando la soplas <laughs> ok ahora dentro de esto y déjame decirte que la farge mueve no sé 16 mil productos así que este es como uno de los patitos feos que ellos tienen porque realmente es un producto de desecho pero tiene algunas eh, eh, funcionalidades interesantes. Número uno, puede reemplazar el concreto. O sea, puede reemplazar entre 15 y 20% del requerimiento de cemento en una construcción. ¿Ok? Y lo puede reemplazar. Ahora, ¿cuánto cuesta el cemento? Es muy caro en temporada. Aparte de esto, lo interesante es que esa mezcla hace que el concreto sea más flexible. Algo que no es un tema menor, sobre todo en países donde se tiembla mucho, como acá en Chile. Aparte de eso, la terminación, al poder trabajarlo con fly ash, hace que el concreto terminado, expuesto, tenga una mejor terminación. Se puede hacer un acabado. ¿Ok? Y sin embargo, esta empresa comercializa este producto y nadie se lo quiere comprar. Nadie. Es más, cuando llega el nuevo director de pricing de la Lafarge Holding y él cuenta esta historia en un libro uh, de un excelente eh, autor que se llama Herman Simon, um, Básicamente él está hablando que el nuevo director de pricing toma el cargo, empieza a revisar y obviamente el primer objetivo del director de pricing es subir la rentabilidad, lo primero que le exige el directorio. Entonces él llega y mira este patito feo y empieza a ver, ok, ¿cómo se vende este patito feo? Y lo que se da cuenta es que en todo Estados Unidos hay lugares donde te pagan, hay eh, constructores que están dispuestos a pagarte hasta cinco dólares por un saco y hay otros lugares donde no están dispuestos a aceptarlo a menos que tú les descuentes a ellos 30 dólares. Eh, del metro cúbico eh, de concreto, lo cual es como que wow, o sea, por un lado tengo gente dispuesta a pagar esto y por otro lado tengo gente que no lo toman ni con una ni con un palo de medir fondos de piscina o, o lagos, no quieren tocar. Entonces qué pasa? Bueno, él empieza a evaluar esto y lo que empieza a encontrar es de que efectivamente si tú puedes tomar el cemento y lo mezclas con fly ash Puedes tener un concreto más flexible. Y es lo que empezó a hacer es que empezó a ver, empezó a investigar a través de los equipos comerciales donde sí se vendía, por qué se vendía. Y donde no se vendía, por qué no se vendía. ¿Okay? Y obviamente muchas de las personas eran que decían, oye, yo no me voy a hacer cargo de tu basura, porque yo debería estar pagando básicamente por este producto de desecho, deberían pagármelo a mí, bla, bla, bla. Por otro lado, había constructores que decían, cuando viene la época de verano, yo compro 20% menos, lo mezclo con Fly Ash y tengo un mejor producto terminado. Así que toda la construcción me sale más económica y con mejores acabados. Y ellos empiezan a tomar esta información y se hace una pregunta importante. Y esa pregunta es una pregunta clave para definir tu precio. Esa pregunta es, ¿y entonces si no te compran a ti tu producto? Si a él no le compran su Fly Ash, entonces, ¿qué otras opciones hay que sean igual o mejor que Fly Ash? esa la pregunta aquí que él hizo es bueno el constructor que no me compra que no compra fly ash qué o qué mejor opción tiene simple usar cemento y el problema con usar ese cemento es que el cemento es súper caro y es súper estacional pero aparte de eso las terminaciones son de menor calidad por lo que ya te dije entonces qué hacer bueno se toma toda esta información y se procede a hacer una decisión difícil empezar a vender Flayer a un precio donde se vende no como la basura que o el desecho tóxico que es que por cierto se neutraliza una vez cuando tú lo pones en concreto y eso es súper interesante neutralizas todo ese campo bello de negro que tú ves ahí entonces qué ocurre que él lanza esta campaña pero empieza a venderlo básicamente a través de sus beneficios y fíjate que sus beneficios no son menores. Número uno, si usa fly ash, te baja el costo de, 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 de la construcción. El costo más caro para una constructora es siempre cemento. Dos, genera resultados de calidad, es más maleable. Tres, previene retrasos en construcción. Oye, si tú estás corto y de repente, porque siempre ocurren muchos quiebres de stock, sobre todo en temporadas altas, um, tú puedes mezclar e ir básicamente estirando el chicle, por decirlo con el fly ash y no te afecta. Y por último, es ecológicamente verde, porque es un producto que es promedio ambiente, porque estás reciclando algo que, si no lo usas aquí, quedaría así como en esas fotos que yo te enseñé anteriormente. Este es un dato más interesante. Solamente al haber hecho el ajuste, y obviamente esto con la campaña de mejor notificación, de marketing al cliente, el EBITDA de la empresa global con sus 16 mil productos subió 12% con solo Fly Ash. Un producto de 16 mil que te sube el 12% la ganancia del dueño. Y esto es un ejemplo de un precio establecido en una en valor. Entonces, un precio basado en valor se sustenta en entender cuál es la siguiente mejor alternativa que tiene el cliente sobre el producto o servicio que tú quieres vender. Ahora, subir precios o mejorar precios, perdón, no significa subir precios. Tú también puedes entender mejor a tu cliente, puedes me entender mejor su percepción de valor, su disposición de pago, ¿ok? Y puedes utilizar eso como una base lejos de costos. También puedes empezar a utilizar, por ejemplo, versiones, puedes activar a clientes con alternativas, medios de pago, puedes ofrecer promociones a segmentos específicos de clientes. Entonces, fijar un excelente precio basado en valor, lo que significa es establecer opciones o distintas alternativas que no solamente generen valor al cliente, como el fly-ash, sino que también se capte de vuelta a través de un muy buen precio, pero sobre todo a través de un precio que es percibido como correcto por el cliente y con una disposición de pago que se prueba en caja, se prueba básicamente el producto se vendió. Entonces, ¿cuáles son estos cinco pasos para establecer un precio basado en valor? Y aquí sí vamos a llegar al centro. Te voy a dar otro segundo, otro ejemplo, y aquí vamos a utilizar la mecánica. Ok, para establecer un precio basado en valor, imagínate que son cinco pasos, pero imagínate para ponerlo en contexto que para hacer este ejemplo, yo supongamos que yo tengo este townhouse que está aquí en el medio y te va a dar un contexto: es un townhouse. Y solamente estos tres están al frente de la playa. O sea que el mío es uno de tres que están en la playa, pero esto es de un complejo que tiene 500 townhouses, que están para atrás. No está ninguno cerca de la playa. El mío es el que está más cerca de la playa, ¿ok? Es un ejemplo, no tengo este townhouse, ¿ok? Pero supongamos que todos estos demás townhouses, que se ven muy bonitos, coloridos, pero al final son todos iguales, queriendo decir que son todos exactamente iguales. La única diferencia con respecto al mío, ¿ok? Es que está en la frente de la playa y tengo una piscina. Las otras dos que están aquí, que son las otras dos que están más cerca de la playa, no tienen una piscina. ¿A qué precio riendo esto? Bueno, los, los cinco pasos te ayudan a definirlo. El primer paso es identificar el cliente objetivo. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que realmente vendrían a, a, a alquilarme esta casa? Pues supongamos que esta es mi casa de verano, así que yo quiero fijarle un buen precio de alquiler en verano. Entonces, primero yo tendría que identificar cuál es el cliente objetivo y cuáles son sus necesidades. Ahora, fíjate que yo tengo la casa cerca de la piscina, cerca de la playa y tengo piscina. Entonces yo te diría que probablemente, ¿quién es el cliente objetivo? Familias, uh, grupos de personas, empresas, gente con niños pero también me pongo a ver que la necesidad de ellos que no es solamente tener un townhouse es que, que estén cerca de la playa o sea ellos quieren algo que esté cerca de la playa y que tenga una piscina ahora supongamos que para efecto y propósito ok una vez que yo identifico clientes familias personas que quieren un townhouse de tantas habitaciones tantos baños qué sé yo y que esté cerca de la de la playa supongamos que esto eh, estos son mis segmentos. La siguiente pregunta que yo me hago es el paso 2. Entonces, el paso 2 muy simple, si no me compran a mí este apartamento que yo tengo este townhouse frente a la playa con piscina, entonces ¿cuál sería la son tres letras? siguiente, mejor, alternativa. ¿Cuál es la siguiente mejor alternativa a no comprarme a mí? Bueno, obviamente la siguiente mejor alternativa sería alquilar la casa de al lado que es la que está más cerca de la playa, o alquilarla del otro lado. Las que están detrás probablemente no serían las siguientes mejores alternativas, porque si bien son similares, no están cerca de la playa como la mía. Así que recuerda que el segundo paso, la siguiente mejor alternativa, significa que están saltando a una opción o a un competidor que sea similar o mejor a lo que tú tienes. Ahora, supongamos que en este caso, en este condominio de 500 townhomes, ok. La siguiente mejor alternativa para familias que quieren vacacionar cerca de la playa con piscina sería alquilar este townhouse aquí o este otro al lado. Entonces ahora voy al paso 3, ¿ok? ¿Y qué ofrecen ellos? ¿Y en qué se diferencia lo que ellos tienen de lo mío? Ahora, supongamos que yo miro acá, bueno, obviamente no voy a decir que cómprame la casa porque la mía es rosada, ¿ok? Pero vamos a decir que esta casa es exactamente igual. Y esta casa es exactamente igual. Así que entendamos que la única diferencia entre estas tres casas es mi piscina. ¿Ok? Ahora, en el paso 3, también hay un punto importante, porque en el paso 3 yo también quiero ver, bueno, si es la mejor alternativa es alquilar esta casa o esta casa, en cuánto se alquila esta y en cuánto se alquila esta. Ahora, supongamos que yo... Viendo y independientemente que yo pago, no sé, 600 dólares por hipoteca eh, al mes al banco por esta casa, supongamos que este lo alquila a 1.000 dólares a la semana y este lo alquila a 1.100 dólares la semana. Entonces, la pregunta del paso 4 ahora es, ok, entendiendo que mi casa, la única diferencia es que yo sí tengo piscina y ellos no, ¿cuánto vale la piscina? Y la pregunta es, si la piscina es un premium, es mejor o peor a lo que ellos tienen. Bueno, si es mejor, le sumo el valor de la piscina. Si es peor, se lo descuento. Entonces, ¿cómo podría yo averiguar? Bueno, esta no tiene piscina, esta no tiene piscina. Ups, ¿cómo podría ser? Bueno, varias maneras. Podría averiguar en la zona podría averiguar en la zona donde yo vivo, por ejemplo, qué otras alternativas hay que vendan con piscina y sin piscina, que se alquilen con o sin. Y supongamos que yo empiezo a llamar a algunos brokers también para que me ayuden y ellos me dicen en promedio que la piscina, alquilar una casa con piscina me cuesta 10% más del arriendo. Perfecto. ¿Cuál es entonces el, cuál es el precio basado en valor? Bueno, el precio basado en valor es el precio basado de, en las siguientes mejores alternativas, fíjate que este era 1000 y este era 1100, así que 1050 es el promedio, ¿ok? Sumando o restando el valor de las diferencias. Como la única diferencia en este ejemplo es la piscina, y yo fui a preguntar en otras partes, a lo mejor me di cuenta que los, en otros complejos la piscina cuesta entre 5 y 15, yo digo 10% más. Entonces, mi casa debería valer 1050 más 10% más, o sea serían como mil dólares más, o sea, perdón, como 100 dólares más. Entonces, mi casa debería costar mil dólares. ¿Ok? ¿Cuál es el último paso? Un reality check. ¿Y cuál es el reality check? Súper simple. Agarro el letrero, y escribo se vende, mil 150 dólares y lo pongo para la venta. ¿Qué hago? Si se vende, tengo un buen precio. Si no se vende, quiere decir que tengo que revisar cualquiera de estos pasos, dos, tres o cuatro, porque a lo mejor no me di la base del cliente bien o no me di el competidor bien, etc. Ahora, supongamos que en este mismo ejemplo, este es el alquiler en mil, pero este es un médico cirujano famosísimo y él, porque él se cree el hoyo de la dona, no sé, decide alquilar su casa en dos mil dólares, porque es él. Bueno, si yo hiciera el mismo ejercicio, me daría un falso, me empezaría a decir... Mi casa debería costar como 1500 como mil seiscientos dólares con la piscina. Hago el reality check. Si no se vende o si no se alquila, entonces yo eso me permite volver a los pasos dos, tres o cuatro y de repente empezar a hacer un poco más de investigación para darme cuenta que efectivamente uno de mis competidores tenía el precio equivocado. El punto del reality check. Demuestra que todos los precios son dinámicos y que una vez que estableces un precio, la idea es que lo testes constantemente en el mercado. Entonces, los cinco pasos para establecer un precio basado en valor te dicen que todo precio se sustente en el precio de las siguientes mejores alternativas y cómo tú te diferencias de ellas. Utilizando los precios de las siguientes mejores alternativas como referencia y modificándolas de acuerdo a ese valor diferenciado que tú ofreces y luego testeamos esto en el mercado. Ahora, obviamente, si yo termino aquí con un precio, mi pregunta es, bueno, ¿es ese precio realista? O sea, ¿se venden en ese precio? ¿Hay propiedades en ese precio? Y la pregunta más importante es, ¿y puedo hacer dinero a este nivel? ¿Puedo hacer dinero? ¿Puedo hacer ganancias? ¿Cubre al menos mis costos? Entonces, bajo este escenario y estos cinco pasos para establecer un precio, ¿cuál es el rol del costo? Simple, establecer el piso. Y eso es lo único, para eso es lo único que sirven los costos, para establecer el piso. Si esa hipoteca cuesta 700 dólares, si tu producto o servicio cuesta 15 dólares y lo vendes en 15 dólares, sabes que estás al límite y no vas a ganar nada. De ahí para abajo es pérdida para ti. Tú tienes que saltar el bolsillo. Pero ese es el rol del costo, es establecer un límite. Ahora, también es importante entender que el rol del costo es el siguiente. Ahora, estos son precios chilenos, ¿ok? Supongamos que la hipoteca... Esta casa en la playa me cuesta a mí 150 mil pesos semanales, 600 mil pesos chilenos semanales, mensuales, ¿ok? Lo divido en cuatro porque yo alquilo la casa en semana, cada semana me cuesta a mí 150 mil pesos. Ahora, 150 mil pesos es lo que yo le pago al banco, eso se lo pago alquile o no alquile, lo que quiere decir que es un costo fijo independientemente si la casa se renta o no. Ahora, supongamos que cada vez que yo voy a arrendar mi casa, tengo que pagar, tengo que incurrir en un costo de 80 mil, ponle tú. Cuarenta mil pesos es la señora de servicio que tengo que pagar para que vaya a limpiar el apartamento después de que o antes de que las personas lleguen, ¿ok? Y 40 mil pesos más por una comisión porque a lo mejor esto no lo alquilo yo sino lo alquilo a través de una administradora. Bueno, estos dos costos son un costo variable y solamente se activan cuando la casa está en alquiler. Ahora este es el objetivo central. En una temporada baja yo puedo alquilar mi casa. Y siempre y cuando yo recupere esos 80 mil pesos, todo lo que yo cobre por arriba de este costo variable directamente ayuda a reducir mi costo fijo, que se incurre de todas maneras. Lo que quiere decir, y esto es por eso que tú ves que en los hoteles usualmente tú tienes la temporada alta y la habitación está en 200 dólares, y de repente la temporada baja, la habitación está en 40 dólares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo dinero adicional que entre por sobre mis costos variables en temporadas bajas ayudan a reducir el costo fijo. Este es el mismo ejemplo por el cual hoy en día tú tienes esta masificación de marcas blancas en la industria, tienes la empresa de atún que fabrica un cierto número de atún con su marca y de repente llama al super y le dice, oye, te puedo vender más atún con tu marca y claro, te la vendo barata para que todo eso reduzca. Mi costo operativo de la planta. Un error, por cierto, que yo creo que le está pasando a la cuenta a todo el mundo, porque hoy en día todo el mundo está comprando marca blanca, así que, ¡ouch! a todas esas marcas que tomaron esta estrategia, pero es una estrategia que para mi apartamento de arriendo en la playa me sirve muy bien. Entonces, en temporadas altas, sé a qué precio alquilarlo, y en temporadas bajas, sé que puedo ser mucho más flexible, porque el objetivo de la temporada baja es cubrir el costo operativo que estaría incurriéndose independientemente de alquilarse o no. Entonces, habiendo dicho esta explicación, ¿qué es un precio basado en valor? Es literalmente una estrategia que consiste en hacer dos cosas. Número uno, pensar como cliente y segundo, pensar en una estrategia que capte valor como cliente. O sea, la señora que vende paraguas en la calle, que podría darnos a todos una clase magistral de cómo se hace esto, ¿ok? Ella vende paraguas no en base a lo que ella piensa. Sino en base a lo que ellos piensan, ¿ok? Y particularmente en cómo satisfacer la necesidad de ellos. Por eso es que tú ves que esta señora tiene paraguas chicos, medianos, largos, de colores, diseños, etc. Para poder cubrir las distintas y diversas necesidades que tienen los clientes. Estos clientes, ¿ok? Sobre todo este cliente, porque este otro cliente necesita un paraguas. No. ¿Por qué tal este? Entonces, cuando estamos hablando de establecer un precio que capta el valor de vuelta, estamos hablando de clientes que tienen necesidades. ¿Se entiende? Entonces, un precio basado en valor se sustenta en entender mejor las necesidades. Y cuando estamos hablando de estos cinco pasos, el primer paso identifica la necesidad del cliente. Fíjate, el cliente objetivo es el paso uno. Lo que quiere decir es de que para poder determinar una estrategia de precios basada en valor es primordial que lo primero que entienda son las necesidades de los clientes. Eso significa segmentar, eso significa entender a quién le vendes. Y si tú eres una empresa de diseño gráfico, a quién le vendes, pero ¿cuáles son las necesidades? Si tú eres una empresa que fabrica, no sé, exporta enlatados. Muy bien, genial. Pero ¿cuáles son las necesidades de esos clientes que compran tu enlatado y cuál es la necesidad de esos clientes que les compran a esas empresas enlatados como el que tú ofreces? Entonces, los tres puntos relevantes de este modelo de fijación es número uno, ¿ok? A, después de conocer la necesidad del cliente, determinar la siguiente mejor alternativa. Segundo. Entender cómo y en qué se diferencia el producto. Tu producto de esas siguientes mejores alternativas. Y lo tercero es: ¿y cuánto vale la diferencia? O sea, piensa que tú tienes dos franelas, dos t-shirts blancas, exactamente iguales. Una no tiene marca, la otra tiene un caimancito, un, un alligator, ¿ok? Un cocodrilito, no sé cómo, cómo le dicen en Costa Rica. ¿Ok? Pero esta franela de esa marca vale 80 dólares. ¿Qué precio le ponemos a esta? Bueno, un precio basado en valor se sustenta en el precio de la siguiente mejor alternativa, 80 dólares, pero luego yo entiendo en qué se diferencian, tiene un caimancito, tiene tremenda marca, yo no, ¿cuánto vale eso? Bueno, eso vale, no sé, 60, 70% de esa, de esa franela particular, perfecto. ¿Cuánto vale la mía? Bueno, el precio de esto menos ese porcentaje me da esto. Agarro la etiqueta. La pongo, se vende franelas o t-shirts bonitos, blancos, qué sé yo, y veo, si se mueve el precio, te felicito, tienes un precio basado en valor. Si no te lo compra nadie, revisa de nuevo estos pasos fundamentales, porque es posible que no hayas medido bien la siguiente mejor alternativa, no entiendas muy bien en qué se diferencia tu producto o no hayas calculado bien el valor de esa diferenciación. Ahora, todo esto está bien. Si tú entiendes la necesidad primordial del cliente. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Así que vamos a hacer el ejercicio con esta señora, a ver si se entendió bien. ¿Y listo? Ok, entonces, supongamos que yo soy la señora, yo soy esa señora que vende esos paraguas en la calle, ¿ok? Y ustedes me van a ayudar, yo les voy a enseñar el viaje, cómo yo definí mis precios basados en valor. Ah, pues no se la esperan, pero déjame decirte que... Estas personas que venden paraguas en la calle entienden muy bien el concepto y te lo voy a explicar. En un día soleado, esos paraguas probablemente los consigues hasta en dos dólares en la calle. Pero en el momento en que anuncian que va a llover, al otro día esos paraguas amanecen en cinco dólares. En el momento en que empieza a ponerse oscurito, ya van por siete. En el momento en que empieza a chispear, ya van por nueve, empieza a llover, van por 10, empieza a tronar terrible, y esos paraguas pueden llegar a 20 dólares, qué sé yo. Ellos entienden el concepto de valor y cómo captarlo de los clientes. Y de eso se trata. Se trata de generar estrategias que captan, generan y captan este valor. Entonces, primero vamos a definir el cliente objetivo de la señora. Bueno, obviamente el cliente objetivo son personas que no andan con paraguas, que no quieren mojarse. Eso es lo importante. Que no andan con paraguas y no quieren mojarse. Hay gente que no andan con paraguas y le encanta mojarse. Entonces... Personas que andan y supongamos que para efectos andan en esta calle, con esta calle, que no andan con paraguas, que no quieren mojarse. El segundo punto sería identificar la siguiente mejor alternativa. O sea, ahora yo te pregunto a ti, ¿y si no me compras a mí, supongamos que yo soy la señora, y si va pasando esta persona en la calle y está lloviendo así de bueno y no me compra a mí el paraguas, ¿qué otras opciones tendría este cliente? ¿Alguien? ¿Alguien podría escribir en el chat? Si no me compré mi el paraguas, esta persona que estás mirando, ¿qué haría? ¿Cuáles serían sus otras alternativas? Ok, bueno, yo te doy varias acá. Bueno, primero, es importante entender que si bien hay varias alternativas, la alternativa ideal... Es aquella que es, acuérdate, es una siguiente mejor alternativa. O sea, la idea es mejor, no peor. Entonces, si esta persona va caminando y empieza a llover y no me compra miel paraguas y se busca un techo, ¿es una siguiente mejor alternativa? No. Porque, ¿qué pasa si esta persona estaba apurada? ¿Qué pasa si tenía que ir a una reunión? ¿Qué pasa si no escampa y sigue lloviendo? No es una mejor alternativa. ¿Qué tal si se mete un café? Y espera básicamente en un café. ¿Es una siguiente mejor alternativa? Bueno, más cómoda. Pero ¿y qué pasa si pasa lo mismo? El iba apurado. Encima de eso te sentaste, te pediste un café, gastaste plata. Igual no tienes el paraguas, te lo tomaste y tienes que salir. Igual te mojas. No. No es una siguiente mejor alternativa. ¿Qué tal comprárselo a otro vendedor de la calle? Sí, obvio, es así. ¿Qué tal tomar un taxi? Bueno, ahora con Uber, maravilloso. Pero cuando no existía un Uber, tomar un taxi en la calle. No es una siguiente mejor alternativa para no mojarse. Te montas mojado. ¿Qué tal cubrirme con un periódico? Bueno, ¿y qué pasa si compras un periódico y resulta que tienes que moverte a cinco lugares distintos con ese periódico? Al final les vas a terminar con barro de papel en tu cabeza. No es una siguiente mejor alternativa. ¿Mojarme? Obvio que no. ¿Correr? Obvio que no es una mejor alternativa. ¿Comprarlo en una tienda? Sí. Entonces. Fíjate que para poder identificar las siguientes mejores alternativas, lo que hicimos fue evaluarlas todas, identificarlas todas. Y al evaluarlas todas, centrarnos en identificar cuáles son las que realmente son una mejor alternativa. Y en el caso de la señora que vende paraguas en la calle, para clientes que están pasando por ahí sin paraguas que no quieren mojarse, las siguientes opciones o las mejores opciones serían o comprárselo a la competencia o comprárselo en una tienda. Entonces, vamos a mirar la competencia. Supongamos que vamos a la vuelta de la esquina y encontramos que hay tres opciones. Ok, estas son tiendas, por cierto, chilenas. Ok, entonces, supongamos que la vuelta de la esquina y supongamos que yo me di una vuelta a la, alrededor de tres cuadras para mirar qué había. y Supongamos que esto lo encontré. Esta es una gran tienda por departamentos. Ok que venden paraguas, pero los encontré, marca Ralph Lauren, a $60, dólares, ah, ¿qué tal? En el tercer piso, ¿ok? Y esto es un, una tienda, no sé, como de cinco pisos, ¿ok? Y también los encontré en esta otra tienda que se llama Casideas, ¿ok? Y también los venden acá, esto está como una cuadra y media donde estoy yo, supuestamente la señora y encontré a este competidor aquí que está sentado que está parado aquí que inclusive fíjate tiene los paraguas negros pero yo conozco esos paraguas porque yo soy la señora esos son los negros baratos chino o negro chino barato pero fíjate cómo los tiene los tiene abiertitos listos así como para la venta, verdad obviamente para esta época ok estas son las tres opciones reales que tiene esta persona si efectivamente quiere comprarse un paraguas y no quiere mojarse entonces ahora vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a entender cómo se diferencia el producto o mi producto, mis paraguas de los de esta persona y vamos a evaluar este, hacer este cálculo para evaluar un precio final. Okay, pueden seguir acá y pueden tomar nota de este Excel. Bueno, lo primero que yo hago es que al investigar a este señor, a este caballero, me doy cuenta que él vende sus paraguas en Chile en dos mil pesos en la calle. Eso es lo que él cobra por esto. Fue a investigar los pies, mandé a mi niño a que preguntara recuerde soy la señora ahora en base a esos dos mil pesos ahora lo que yo hago es en qué se diferencia mi producto acuerde que yo soy la señora tengo distintos tamaños de paraguas colores etcétera a los de esta persona y fíjate que cada una de estas diferencias ocupa una línea distinta en este cálculo por ejemplo él solo ofrece los de caño corto que son estos cortitos no tiene los largos bueno yo tengo cortos, medianos y largos. La pregunta es, ¿cuánto vale la opción que el cliente tenga escoger el largo del caño del paraguas? Y así mira, así mismo. No sé, de estos dos mil pesos, ¿cuánto tú crees que vale el caño? No sé, ¿un 10%? por 10%. Ahora, yo lo ofrezco mejor. Lo que quiere decir es de que un precio basado en valor se sustenta en el precio de la siguiente mejor alternativa y cómo difiere. Ahora, como yo tengo, yo soy la señora, yo tengo otras opciones, entonces yo me pongo más porque yo soy mejor que él en esta opción. Y digo, el hecho de que los clientes puedan escoger el caño vale 10% más. 200 pesos que de esto. Acuérdense que siempre se pretoman los precios de acá. Ahora, él tiene los chinos de mala calidad. Los míos son de mejor calidad. ¿Cuánto vale el factor calidad de este precio? No sé, 15%? Perfecto. Fíjate que es 15% de esto solo tienen color negro. Yo ofrezco colores. Ah, 5% para que escoja el color que más te guste. Y esto es importante también. Está una cuadra de distancia. ¿Tú sabes lo que es correr una cuadra de distancia mojado, mo tratando de evitarte? Voy por esa conveniencia, te voy a dar, voy a decir que eso vale 10% más. Cuando yo sumo estos elementos al precio, me da 2.800. Ahora, eso me da un precio de referencia. Fíjate que lo hice al ojo por ciento tratando de ponerle peso o un precio a cada una de estas variables. Lo mismo hago con el otra empresa y lo mismo hago con la otra y lo que termino encontrando es que claro, aquí ahora empiezo a ver que en esta tienda venden el paraguas fíjate que este lo venden en 2000, pero ellos lo venden en 9990. Y esto, que es la tienda por departamento que los tiene marca Ralph Lauren, los venden en 59900 pesos. Hago el mismo ejercicio. ¿En qué me distingo yo, la señora que vende paraguas en la calle, de las tiendas? Y fíjate que aquí yo veo que ellos tienen los caños cortos, largos y tienen los automáticos, que son el botón ese que se abre, ¡pum!, se abre el paraguas solo. Yo no tengo eso. Como no lo tengo, es un atributo que no tengo, así que le pongo un negativo, pero ¿cuánto vale el tema del automático? Yo digo, bueno, 5% de este precio. Fíjate que le estoy poniendo un peso a cada una de las diferencias en base al precio original que tiene el cliente, el mismo competidor. Entonces, 5%, así, 5% vale el hecho que no sea automático. Ok, de estos son 500. Los de ellos son de excelente calidad. Yo no tengo tan buena calidad, así que yo diría que eso vale 20% de este precio. Me descuento 20%. Ellos tienen tres colores y no los tienen en negro. Yo tengo colores y negro. Yo soy mejor que ellos. Le sumo un 5 porque tengo la opción de colores. Eh, el mismo peso que le puse acá, ¿verdad? Y de hecho, el mismo peso que lo pongo acá. Ellos están en una cuadra y media de distancia. Yo estoy en este instante aquí, a la salida del metro, por decirte algo. Ok, perfecto. Eso vale cuánto cuesta no mojarte una cuadra y media o cuánto cuesta no mojarte dos cuadras o subir tres. Hasta el tercer piso, todo eso es un esfuerzo que tiene que hacer el cliente para comprar. Entonces, fíjate que yo empiezo a ponderar todos los detalles. Ellos tienen muy buena garantía, los míos vienen sin garantía, ¿cuánto vale eso? 15%. Ellos están en un lugar bonito, yo los vendo en la calle, ¿cuánto vale eso? 15% más. Ellos aceptan tarjetas de crédito, lo mío es todo en efectivo, ¿cuánto vale eso? Cuando yo empiezo a eliminar, y fíjate, la suma de esto nunca te tiene que dar 100, porque tú lo que estás ponderando es cada una de estos detalles o atributos, ¿ok? A esto le sumo a esto y obviamente aquellas cosas donde yo no soy mejor, yo se las resto y me entrega este precio. Lo mismo hago con el otro lugar y me doy cuenta que si bien existen algunos temas que se pueden repetir, en realidad hay otros temas que ameritan, por ejemplo, ¿ok? En un ajuste de cambio. Por ejemplo, el hecho de las tarjetas de crédito que equivale 30%. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos tienen su propia tarjeta de departamento, yo no. Entonces, se lo descuento. Esto lo que me da son tres precios. Tres precios de referencia. Ahora, ¿cuál de estos tres precios debería utilizar yo siendo la señora que vende paraguas en la calle? Bueno, definitivamente creo que debería empezar con 2800. Entonces, el último punto, ¿cuál es? Real Pongo el letrero, paraguas 2800, los pongo ahí. Ok. Un dato interesante con esto es que al haber hecho el ejercicio, automáticamente me permite identificar cuáles son las diferencias competitivas que yo, como la señora que vende paraguas, tengo en relación a esta persona. Así que si viene un cliente y me dice, oye, pero ¿cómo me los va a vender en 2,800? Si al otro lado hay un señor que los vende en 2,000, yo le podría decir sí. Es verdad, puedes ir allá y los tienen 2000, pero allá solamente tienes un tipo de caño para escoger. Uh, son paraguas de menor calidad okay, y solamente tienen color negro, aparte que están en una cuadra de distancia. Entonces, estos elementos te permiten de una vez no solamente poder establecer tu precio, pero negociar tu precio también y explicar la razón de por qué vales más. Ahora. Un precio basado en valor significaría eh, literalmente ok, escoger esa alternativa. Así que yo empezaría con 2.800, empezaría con 2.800. Si se vende muy bien, los dejo ahí. Si no se vende, vuelvo a evaluar. A lo mejor hice algo mal acá, a lo mejor sobre extrapoleo, hay algún número que no valore acá. Pero el punto es de que la justificación de mi precio no tiene que ver con costos, tiene que ver con el precio de la siguiente mejor alternativa y en qué se diferencia. Ok, de mi producto y literalmente poniéndole un peso a cada una de estas cosas, al ojímetro. Ahora supongamos que yo puse el precio de 2800 y la estoy vendiendo. Ok, pero resulta que esta persona se va. Vendió sus paraguas y se fue. ¿Qué hago ahora? ¿Me quedo 2800? Bueno, te puedo decir que no sé a qué precio los pondría. Ok, pero probablemente estaría más cerca de 5000 pesos. Una cosa definitivamente, si se fuese otro competidor, probablemente mis paraguas valen más de, más que 2800, podrían costar 3500 pesos, 3800 pesos. Entonces, lo que quiero decir y para concluir es que estos existen dos pasos fundamentales para poder establecer un precio basado en valor. El primero es que un precio basado en valor se sustenta se basa en el precio de la siguiente mejor alternativa. Por ejemplo, la bolsita de popcorn y bebida que tú usualmente comprabas en un cine carísimo no tenía que ver con costos, tiene más que ver con el precio de la siguiente mejor alternativa, que es, si tú no compras comida chatarra en el cine, compras comida chatarra fuera del cine. Y fuera del cine, la comida chatarra por excelencia americana, ¿cuál es? Hamburguesas. ¿Y cuánto cuesta un combo básico de McDonald's? Muy parecido a lo que cuesta un combo básico de popcorn salado con bebidas. Los precios de los tragos en los aviones, sobre todo en los vuelos internacionales, no tienen que ver con el costo, sino que tienen que ver más bien con el precio de la siguiente mejor alternativa, que es, si no te tomas un trago en el avión, te lo tomas fuera del avión, usualmente en uno de los bares de eh, los aeropuertos. Así que los precios de estos tragos tienen más que ver con los precios de los bares de los aeropuertos que con los costos. Y lo segundo, el segundo punto, es que ese precio basado en valor se enfoca en capturar el valor de cómo tu producto o tu servicio difiere de su siguiente mejor alternativa. O sea, si tú tienes más o mejores atributos, tú cobras más, ponderas más por ese elemento. Si tú tienes peores atributos, ponderas menos. ¿Ok? Lo que quiere decir es que es importante identificar cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son las siguientes mejores alternativas que tienen estos clientes si no te compran a ti, qué precios se ofrecen, qué configuración y qué servicios ofrecen. Y en base a esa información, tú puedes determinar un precio basado en valor. Entonces, para ir terminando. Los puntos claves para definir un precio basado en valor son: uno, la siguiente mejor alternativa. Siempre el precio de la siguiente mejor alternativa se usa como base. Ahora, a lo mejor tú tienes muchos competidores. Acuérdate que solamente porque tú tengas mil competidores alrededor, no significa que son la siguiente mejor alternativa. La siguiente mejor alternativa es a la necesidad del cliente. Si un cliente quiere urgente, ¿a dónde va? Si un cliente quiere, por ejemplo, digámoslo así, si un cliente quiere un celular o un teléfono celular para Status, ¿qué compra? Y si viene otro cliente que quiere un celular porque lo que quiere es una excelente cámara digital, ¿compraría lo mismo que el que compra Status? ¿Tendría la misma disposición de pago que el de Status? Sabes que no, porque hay otros sortidos de celulares que son más baratos que tienen buena cámara. Si viene otro cliente que también busca un celular y lo que está buscando es barato, ¿le interesan los de estatus? ¿Le interesa la cámara digital? No, pero lo que sí sabemos es que la siguiente mejor alternativa se utiliza como una base. Segundo, ¿cómo difiere el producto? ¿En qué se diferencia tu producto o tu servicio de estas siguientes mejores alternativas? Y por último cuál es ese precio resultante. Y ese precio resultante tiene que ver literalmente con cuáles son eh, el precio de la referencia con estas diferencias. Ok, señores, bueno, espero que esta información no solamente haya sido de su agrado, pero a la misma vez quiero dejarlos a todos cordialmente invitados al primer seminario internacional de optimización de precios y revenue analytics. Sé que suena un poquito complejo sobre todo ese, nom ese nombre, pero esto es el primer seminario de estrategias de precios para pymes y empresas de Latinoamérica. Esta es una actividad que ocurre en Santiago de Chile, pero es un evento híbrido, que quiere decir que obviamente eh, eh, es... Si quieres venir a Chile, por supuesto, estamos más que invitado. Okay, va a ser en el Hotel Novo Hotel en Providencia, pero también va a tener una transmisión online en vivo, en tiempo real. Y ese evento, básicamente, vamos a tocar cuatro sesiones que van a estar de acceso online. Y estas cuatro sesiones que van a ser transmitidas en vivo, okay, van a hablar de cuatro estrategias fundacionales. Vamos a presentar 50 tácticas de precios después de costo más margen en la sesión 2 y luego en la sesión 3 y 4 vamos a enseñar dos ejercicios para que los empresarios y los participantes puedan hacerlo en sus respectivos negocios, el primero acerca de segmentación, que es precisamente para poder entender ese paso 1, cuáles son las necesidades y cómo yo hago un ejercicio para entenderlas de mis productos o las de mi empresa, y luego una, un ejercicio de análisis de ingresos que las empresas usualmente cometen el error de hacer análisis de ingresos para medir las cosas que no son. El análisis de ingresos te permite identificar oportunidades internas que permiten mejorar las utilidades de tu negocio en tiempo récord. Estas son cuatro sesiones, seis horas, y hoy en día contamos con una red de apoyo en seis países. Y de hecho, uh, estamos muy felices de que en, eh, en Costa Rica... Eh, estamos eh, llevando este acceso a empresarios a través de a través de GS1 y de la Cámara de Comercio de Costa Rica, uh, pero también estamos también facilitando y disponibilizando esto a empresarios en otros países, porque sabemos que este es un problema que enfrentan todas las empresas. Ahora, si quieres saber más, eh, quiero simplemente. Eh, invitarte a que muy simple. Ok, si quieres participar en este evento. Y cortesía no solamente a ti por participar aquí, pero especialmente al INS por dejarnos básicamente este espacio para poder enseñar, para poder dejarles saber que hay luz después de costo más margen, que hay, se puede hacer mucho mejor y puedes hacer mucho mejor para ti. Quiero extenderte como director y fundador de Pricing Institute y como el director y organizador de este primer seminario, quiero extenderte un, una invitación a que participes y darte un descuento que solamente se lo estamos dando a nuestros amigos que son nuestros socios con los que trabajamos y nuestros clientes, ¿ok? Lo único que te puede que tienes que hacer es escríbenos, mándame un correo, se lo puedes mandar directamente a Silvia a la que tienes acá en su correo, okay? A George que está en Costa Rica y por cierto aquí tienes su teléfono celular si lo quieres mandar y lo quieres molestar por WhatsApp también se vale o a mí Trata de no molestarme, por favor. Eso sí te pido, ¿ok? Pero mándame un correo electrónico, déjame saber qué te interesa y con gusto te extiendo un 40% de descuento del precio en la entrada online. Obviamente, no para que te vengas a Chile, que okay? eso va a salir mucho más caro, pero para que tengas acceso. Lo genial de esto es que te incluye no solamente lo, las hojas de trabajo, las sesiones, pero también van a ser grabadas. Lo que quiere decir es de que si participas y por AOBC lo quieres escuchar de nuevo después, puedes hacerlo. Y este es el primer evento en su categoría en Latinoamérica. No existe formación en el área. Sabemos que es un área que afecta directamente tus ingresos y tus ganancias. Y si estás interesado en participar, lo único que tienes que hacer es escríbenos, mándenos un correo. Dinos quiero participar eso sí especifica que estuviste en la charla del con ins con el Instituto Nacional del Seguro y nosotros entonces te emitiremos un cupón a tu correo para que tú puedas hacer la compra la compra se hace directamente en sopralatan.com o la puedes hacer directamente con nosotros o si necesitas ayuda eh, en Colones <laughs> entonces absolutamente también George te puede ayudar eh, esto es en agradecimiento por todo este cariño que nos han dado el INS y también porque entendemos que queremos ayudar y queremos entregar este acceso a empresarios que puedan disponibilizarla. Así que ya sabes, para más información y la compra de las entradas en sopralatam.com y ahí tienen los correos y los contactos. Dinos que estuviste en la charla del INS y con gusto te extenderemos ese descuento. Muchísimas gracias, Laura. Y ahora sí, abro el espacio a preguntas. Eh, y a responder cualquier inquietud que tenga la audiencia, no solamente con el material, pero si tienes en estos momentos una duda, una pregunta con respecto a tus precios, qué deberías hacer, qué situación tienes ahora, con mucho gusto, si quieres, le damos el espacio y te respondo y te ayudo. Muchas gracias a don José Mirabal, el expositor de la sesión del día de hoy. Don José, sí tenemos por acá unas consultas, vamos a leerlas en orden. Nos dicen por acá, vamos a ver. Mariela, bueno, Mariela nos hace un comentario. Considero que posiblemente el éxito esté en, en aumentar el volumen de ventas. Nos, es, es un comentario que nos está haciendo por acá. Don Eduardo. Quesada dice buenas tardes, no es una pregunta, sino para indicar que estoy tomando nota de todo. Soy contador y debemos contar con la calidad de información como lo es esta charla, gracias al señor conferencista. O sea, gracias a don Eduardo. Y por acá desplazamientos de tierra, eh, mozaju, mozaju, si leo bien por acá, dice ofrecemos servicios de movimientos de tierra, limpieza de caminos, etcétera como una recomendación para ellos, don José. Creo, creo que sí, creo que lo que estaban haciendo es que muchas personas escribieron en la sección de preguntas, estaban en el chat. Yo estaba en el chat y decía, oye, nadie quería hablar conmigo y resulta que ay, me no, estoy... Dando don cuenta, José, Pare... es que ese es el chat <laughs> privado de los que estamos acá, usted <laughs> dijo, ay, 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 y yo. Y el de ellos sí, acá sí está lleno. Ah, <laughs> ya, perfecto. wow oh, me, metí las patas entonces. Um, a ver, eh... Um, o sea, servicio de movimientos eh, de tierra, eh, eh, limpieza de caminos. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu desafío? ¿Por qué no me escribes más, más allá de lo que tú haces? ¿Por qué no me escribes cuál es el problema central que tú tienes? Uh, y con mucho gusto yo te puedo ayudar. Um... Perfecto, está bien. Ok, por acá este, igual tenemos en pantalla los datos para que le tomen pantallazo y en el chat. También se encuentra, ya vi que los compañeros de Pricing nos estuvieron colgando la información en el chat. Y vamos a ver por acá, Don Marvin dice, la técnica prácticamente es muy, sim muy similar a un estudio de mercado de los productos. Y sobre eso es determinar el valor para ponerle el precio al mío. Sí y no. Sí y no. Y te voy a decir por qué no, Marvin. Porque este es el problema central con la estrategia de precios. Déjame hacer una pregunta. ¿Puedo hablar por ti? ¿Puedo hablar en inglés por ti? ¿Puedo comer por ti? ¿Puede una persona hacerse cargo de una habilidad que debería ser personal? El estudio de mercado, usualmente las empresas lo que hacen es que dicen, estoy haciendo un estudio de mercado. El problema del estudio de mercado es que usualmente el estudio de mercado no sirve. No sirve. Y... Voy a hacer aquí una, un, un, pequeño, un pequeño ejemplo simplemente para, para que entendamos, ¿no? Y por qué no sirve. O sea, quiero entender que entregan luces. O sea, los estudios de mercado son altamente efectivos para entender un poco más el conocimiento del cliente externo. Pero para definir precios no sirven y te voy a decir por qué. Está en la utilidad. A ver, Laura, te quiero hacer una pregunta así muy íntima. ¿Cuál es tu auto favorito? ¿Cuál es tu auto de ensueño, el que más te gusta? El que me podría comprar podría ser un Volvo. No, el que más. Te gusta. En algún momento, sí. Ya se lo favorito? pedí al universo. Ok. El Volvo. ¿De qué color? De qué hey, color no, te seamos, no seamos muy exigentes. Pongámoslo en negro. ¿Oye? ¿Es tu auto favorito? ¿Tu auto favorito? ¿Por qué no vas a ser exigente con tu, con tu auto favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito el, es el, el azul. Ok, ¿qué tal un Volvo azul? ¿Sería ese tu auto favorito? Claro. Ok, segunda pregunta. Ahora dime, ¿qué auto manejas? Un Toyota. ¿De qué color? Azul. Blanco. Ok, ahí está la efectividad de los estudios de mercado. Una cosa es lo que la gente quiere, otra cosa es lo que la gente hace y tiene y particularmente cuando tú haces estos estudios de mercado y te dicen 300 personas dijeron tú dices y a quién le importa cuántos de ellos han comprado tus productos ninguno entonces por qué le voy a preguntar a alguien que no compra mis productos que no lo ha comprado que a lo mejor lo compra de vez en cuando qué es lo que él piensa y cómo lo compraría obviamente cuando yo hablo de esto Marvin es que la técnica del estudio de mercado no porque los ejercicios que se hacen son ejercicios de segmentación y no se hacen preguntándole al cliente, se hacen preguntándole a la empresa. Por ejemplo, cuando se le pregunta, Marvin, ¿cuál es tu industria? No sé si estás todavía por ahí, pero si tú me dices, la pregunta es, es muy probable que yo le pregunte a tus vendedores y tus vendedores me digan cuáles son las razones de compra de sus clientes. Hay clientes que están buscando comprar tu producto o servicio para qué. O sea, no se trata del que está comprándose un taladro. La necesidad no es quiero un taladro. La necesidad es lo que hace que el cliente ande buscando un taladro. Necesito hacer un hoyo, por ejemplo. Y ese hoyo puede ser: necesito hacer un hoyito para, cuadrar, para montar un cuadrito, o necesito hacer un hoyote para meter una estación de metro por ahí. <laughs> ¿Ok? O sea, el punto es de que es indispensable que entiendas cuáles son las necesidades de los clientes. Entonces. El estudio de mercado no se hace hacia afuera, se hace puerta adentro, se hace consultándole a los dueños, al equipo, al que habla con el cliente y se le pregunta qué es lo que te dicen los vendedores, qué es lo que te dicen los clientes, cuando te dicen que lo quieren o que no lo quieren, qué estaban buscando. Y te sorprenderás, porque usualmente tengo una historia acá con una empresa muy grande aquí en Chile, pero ellos están en 11 países en Latinoamérica, una empresa de consumo masivo. Y ellos tienen el 77 por ciento, 70 por ciento de participación de arroz y legumbres en Chile. Imagínate, siete de cada 10, todo el consumo de arroz se hace a través de ellos. Y cuando estamos hablando y empezamos, siempre la estrategia de ellos era basarlo en costos. Cuando estamos hablando con los vendedores y particularmente los Cams, que son los Key Account Managers, que son los ejecutivos a cargo de grandes cuentas, me acuerdo que la pregunta fue esta. Y todos tus clientes, y le pregunté a los camps, que habían cinco, ¿no? Y ellos manejan las grandes cadenas, una de ellas Walmart. Y yo le digo, oye, todos tus clientes piden exactamente lo mismo? No. Ah, y andan buscando exactamente lo mismo porque tú lo que vendes arroz. No. Y yo le digo: ay, ¿qué están buscando? Y de repente, un cam me dice el de Walmart. Y yo pienso, precio bajo todos los días, ¿qué es lo que está buscando? Precio bajo. E interesantemente el de Walmart me dice y esto era para la categoría en la de ellos obviamente ellos tienen múltiples categorías pero me dice algo interesante los de Walmart no buscan precio barato pero ellos lo que siempre andan buscando es que no exista quiebre de stock en nuestro producto de repente la otro de las otras cadenas me dicen este otro lo único que le interesa a él es la asesoría en categoría Fíjate, ellos venden arroz, asesoría en categoría. Como tenemos todas las categorías, entonces ellos nos consultan a nosotros y valoran nuestra ayuda. Le preguntamos el otro cam, el otro cam dice, este lo que valora es los despachos, porque ellos tienen 76 tiendas y ellos valoran que nosotros podamos despachar a cada una de las tiendas. Y cuando le preguntan al otro cam, el otro cam dice, y este cliente lo que él valora es promociones. Él es el que más gana, o sea, su cliente que es una que gana el supermercado es la que más cobra, la que cobra más duro. A ellos lo único que les interesa es ganar. Entonces se la pasan molestándolos, pidiéndole plata para las promociones, descuentos, selín, celado, rapel, etc. Y de repente yo digo, wow, ¿y ahora qué precio le negocian a cada uno de ellos en esos términos? Y ahí es cuando se dieron cuenta de la cantidad de plata que estaban dejando encima de la mesa. Ellos estaban en el negocio del arroz, del aceite de oliva de los legumbres y no se dieron cuenta que en realidad la razón principal por la que les compran sus clientes es por este tipo de servicios que ellos no cobraban. Y se encontraban literalmente peleando contra la, la competencia por precios aún más baratos. Entonces los estudios de mercado te ayudan, pero realmente no satisfacen eh, la necesidad que tiene el mercado y no la satisfacen porque... Un estudio de mercado de la mejor agencia de marketing jamás tiene ni el conocimiento ni la experiencia que tu vendedor más raso tiene en estos momentos y eso es lo que tú tienes que ir a buscar. Por eso en Sopra, en nuestro evento Sopra, el tercer, la tercera sesión habla de segmentación y cómo hacer este ejercicio con tu equipo y con los clientes con los que hemos trabajado. Eh, es una maqueta súper sencilla, pero entender, ganar el conocimiento de cuáles son esas necesidades te permite identificar cuáles se deb deberían ser esos servicios a ofrecer o incorporar en esos productos que tú vendes. Solamente quería decirte el tema del estudio de mercado porque usualmente las empresas piensan que, "Ay, esto significa contratar a alguien más para que lo hagan." No, señores, esto significa aprenderlo tú y hacerlo con tu equipo. Y ese informe no lo puedes comprar en ninguna parte. Gracias. Perfecto, por acá tenemos otros comentarios. Eh, nos dice don, don Marco Zapata, don Marco, le, le publicamos acá el link donde vamos a colgar la charla para que no se preocupe por eh, la grabación. Y doña, vamos a ver, doña Paola, muchas gracias, muy buena capacitación. Carol Morales, excelente charla. Vidrios Tibás, excelente expositor, muchos ejemplos para poder entender un tema tan complejo. Hay y. Otro canal, creo perdón. que de Carol, ¿sí? Sí, y por acá nos escribió Carol Morales: dice, mi duda es, por ejemplo, en bienes inmuebles, cómo lidiar con caídas de precios tanto en alquiler como venta de bienes inmuebles, en tiempos que a menudo se están vendiendo las propiedades en precios de quema o por debajo de su valor real. Recomienda mejor esperar. Tengo un par de propiedades en esas condiciones y no tengo claro si reconvertir los inmuebles, recon, reconvertir lo inmu los inmuebles, no sé si le entendí bien ahí, o mejor sí. seguir a la espera. Me interesa vender, pero tomar la decisión de alquilar eh, me amarra por tres años según la legislación vigente en Costa Rica. Mira, es una, es una excelente pregunta porque tengo clientes que son, eh, más o menos están en el mismo rubro. Tengo uno en particular que eh, tiene edificios. Él es constructor y él eh, hace proyectos aquí en Chile en el DS1 y DS19, que son legislaciones que son vivienda social. Entonces, él es de una familia de constructores y ellos tienen, imagínate, ocho edificios con cerca de 1.400 apartamentos y claro. Eh, la vivienda social es cierto punto y el resto lo tienen que vender. Y ellos han estado estancados con todos los apartamentos por mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Bueno, déjeme decirte que hoy en día, hace el 15 de junio, eh, eh, la, el, el, el Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa tres cuartos de punto, 0,75% base. Ahora, déjame traducir eso al español. Se viene un tsunami. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para empezar. La tasa significa que el Banco Central sube o baja la tasa de interés flexibilizando la plata. Entonces, cuando están subiendo la tasa de interés, 75 puntos base, que es el precio o la, el, el, la subida más alta en los últimos 28 años. Y eso ocurrió hace menos de 15 días. Quiere decir que la política fiscal de Estados Unidos va a ser comprimir el crédito. Ahora, cuando Estados Unidos estornuda, a todos en Latinoamérica nos da neumonía. Y una de las cosas que va a ocurrir es que viene una compresión del capital aún más fuerte, particularmente de todos nosotros que somos países que dependemos mucho de Estados Unidos. Lo que quiero decir es de que se viene una contracción Peor de la que hemos aguantado ahora. Hasta ahora, toda la subida de precios ha venido por un efecto inflacionario de la crisis económica post pandemia, ha venido de la del lento actuar de los gobiernos, todos los gobiernos con respecto a la crisis, ha venido también con respecto al efecto eh, eh, diametral que ha tenido también eh, este. Serie de cierres que tuvieron que ser forzados, no hay una manera de hacerlo. O sea, con el COVID tuvimos que cerrar industrias, se tuvieron que cerrar cosas, y eso te genera un efecto que se está aún sintiendo. Pero se viene una contracción, y esa contracción significa que la plata gringa vale más cara y muchas organizaciones obviamente dependen de la plata gringa. Entonces es muy probable que los créditos y que las tasas de intereses en Latinoamérica suban. Lo que quiere decir es que va a ser más compleja la compra, si ya no la es. Es muy probable que en tu país, aquí en Chile, es como que se estagnó la compra. Entonces, um, ¿qué es lo que yo sugiero? Yo sugiero que si tú tienes la propiedad, um, tal cual como le dije a, mí, a mi cliente, creo que este es un buen momento para alquilar. Este es un mercado de alquiler, no de venta. Si lo vas a vender, lo vas a vender a precio de gallina flaca. Si necesitas el efectivo, es mejor alquilarlo. Y tomar una hipoteca contra la propiedad. O sea, toma una hipoteca, pide un préstamo, hipoteca tu propiedad, saca el 70, 80% del precio de venta, sácaselo al banco, sigue siendo dueño de la propiedad, alquila la propiedad y que ese alquiler cubra ese, ese gasto mensual. Esa es una manera si estás buscando liquidez. Por otro lado, creo que el momento actual es arrendar. Y te déjame decirte que con respecto a los arriendos, hay otra nueva modalidad de arriendos, porque usualmente la modalidad de arriendos, acuerda que de repente entró algo que se llama Airbnb y que cambió, y después llegó algo que se llama pandemia y de repente lo que tú tienes hoy en día es hoteles reconvirtiéndose y casas que antes se alquilaban o que eh, con contratos largos ahora se alquilan amobladas con contratos cortos. Hay un mercado muy interesante de personas freelancers que viven en ciertas zonas y pueden tra trabajar en otras. Déjame darte una idea. Yo en estos momentos estoy en una cabaña en Pucón, ¿ok? Y estoy aquí desde hace un mes y medio. Y básicamente yo, al haber alquilado esta propiedad, hubiera sido imposible. Pero increíblemente, a raíz de la pandemia, ahora puedo alquilar esta propiedad y me sale más económico que alquilar. Un mes regular con un contrato de años con primero y última cuota y seguro de depósito y qué sé yo, y más fácil para la dueña también. Es un negocio mucho más maleable y líquido, así que yo te recomendaría eso. Obviamente no entiendo muy bien cómo es la legislación vigente en Costa Rica con respecto a las políticas de alquileres, pero si te está amarrando por tres años, déjame decirte que eso es más que tiempo suficiente, porque por lo que se estima, Okay. Es hasta el 2025 que probablemente nosotros vamos a seguir teniendo crisis y esto se habló en el 2021. O sea que obviamente yo te diría que vamos a hacerle caso que lo pronosticaron bien, igual te están quedando tres años más como para salir. Así que yo te diría que una buena estrategia en estos momentos, si no puedes vender, es alquilar y si necesitas la liquidez. Vende tu propiedad al banco, saca el 70% al, al banco en ese crédito y alquila tu propiedad. Entonces, convierte ese, eh, ese asset inerte que tienes ahí, que lo único que está aguantando es polvo, okay, y conviértelo en un elemento que te genere uh, rentabilidad mensual, pero lo puedes hacer como los bancos: hipoteca las propiedades, saca el capital. Y tienes el, la propiedad y se está pagando solo el, el, el dinero. Creo que eso es muchísimo más inteligente y tienes muchísimas alternativas para hacerlo. Perfecto, don José. Y bueno, ya para finalizar, eh, por acá creo que teníamos eh, un comentario, Vidrio, Estiva dice, ¿qué se hace con los clientes que se van solamente y únicamente por el precio? deja oh, déjalos que se vayan, déjalos que se vayan. Chao, fue un placer conocerte. O sea, ¿qué vas a hacer con el que te compra más barato? ¿Qué crees que le va a pasar cuando tú? Esto es lo que yo le digo a los clientes, ¿ok? Me tocó en una situación donde vi una empresa muy grande B2B que venía por muchos años eh, siendo el 100%, el proveedor al 100% de su insumo para una mega negocio, ¿ok? Negocio global. Y de repente, este negocio global empezó a profesionalizar el pricing, empezó a profesionalizar el área de precios, pero usualmente en las empresas donde ocurre, no en los precios que cobran primero, sino en los precios que pagan. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron? Vamos a licitar. Y le anunciaron a mi cliente que iban a licitar. Obviamente para el proveedor que ha estado ahí por 12 años siendo el, el proveedor al 100%, eso significa ya no, papito, te vamos a quitar, eh, obviamente queremos ir a mirar otros precios y probablemente te vamos a quitar parte del mercado. Esa es la señal. Entonces, um, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes clientes y tú estás peleándote por ganarte una licitación o un cliente por precio barato, ese proveedor, ese cliente nunca va a ser tuyo. Porque, por más que lo trates de enamorar con tu valor, una vez que un cliente se enamora con precio barato, él, para él, en su mundo, todo lo demás es igual. Entonces, ¿por qué tú no quieres clientes que están buscando precios baratos? Bueno, por, por primer lado, porque es una mala competencia, es un mal cliente. Una vez que tú tomas un cliente barato, lo único que ese cliente tiene que escuchar, y tú puedes estar ofreciendo 10 veces más que la competencia, pero ese cliente puede llegar a ti y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Fue a la competencia, me están ofreciendo lo mismo por 20% menos, así que si tú no te bajas ese precio, me voy. Entonces, evítate ese problema. Clientes que se van por precio no vuelven. Y clientes que se van por precio y vuelven, adivina por qué vuelven. Por valor. Ok, eso es lo que me pasó a mí. Te voy a dar una. una uh, cuando vino toda esta cuestión de la pandemia y obviamente nos quedamos encerrados. A mí me encantaba ir de shopping al supermercado, me encanta vitrinear, mi señora me deja, entonces yo voy paseando, mirando todo, para... me encanta, ¿ok? Pero ya no lo podía hacer en pandemia. Y empezamos a probar cosas, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo lo hizo. Oye, ¿por qué yo pago Heinz? yo pagaba Ketchup Heinz. Si hay como cinco tipos de ketchup más barato, entonces vamos a empezar a probar los más baratos. Y eso empecé a hacer. Y adivina qué pasó, me fui por precio, ¿verdad? Me fui de Heinz, por decirlo de alguna manera, por precio. Yo me acuerdo que estaba sirviéndome esa hamburguesa y mi señora había hecho una hamburguesa divina, ¿ok? Y yo le he hecho esa nueva salsa de tomate y cayó como si fuera un agua roja a esta carne rica y en las papas quedó así. Era terrible, el sabor sabía químico, o sea, la verdad, ese es el tema y déjeme explicarlo, ¿ok? Eso es lo que pasó en el mercado y, y, y de eso estamos todavía viviéndonos. La pandemia. Y la transformación digital y la digitalización de las empresas y San Google y Facebook e Instagram hicieron que todo el mundo saltara a la línea, todo el mundo saltara con un negocio online, etcétera. Pero también centralizó mucho más al, al, al planeta. Entonces ahora es mucho más fácil comprar de una región, comprar de un país. ¿Quién de ustedes no ha comprado por AliExpress o por Amazon, ok, Se hizo más fácil probar, pero eso trajo un problema estratégico. La transparencia de precios aumentó. Te doy un ejemplo. Quieres comprarte un libro, te metes a Amazon o te metes a Mercado Libre. No sé si tienen Mercado Libre en Costa Rica, pero te metes en Amazon y pones el libro. El Principito te dice hay 100.000 personas vendiendo El Principito. ¿Cuál es el filtro más utilizado en e-commerce hoy en día? Precios. Filtrar por precios de menor a mayor, lo que quiere decir que el más barato sale primero y el más caro en la página 7.500. Entonces eso es lo que hace es que todo este efecto y sobre todo fue exacerbado a la x potencia por la pandemia. En la pandemia todos los viejos se sumaron a la red, ¿ok? Todos los viejos que decían yo no me sumo, no me sumo, ahora todos los viejos están comprando por en línea, etcétera. Eso trajo una transparencia de precios y esa es la primera ola. La primera ola es la transparencia de precios. Entonces, hay muchos clientes que están tomando ventaja de eso para comprar y obtener insumos más baratos. Sin embargo, el segundo efecto, que es el efecto más largo plazo que queda, no es la transparencia de precios, es lo que pasa como efecto después de que probaste barato. Y cuando yo probé ese ketchup barato, a mí fue clave, dijo, más nunca pierdo plata. Dudando dos veces, porque al final yo no consumo ketchup a cada rato, así que si voy a tener la botella, que sea la botella que me gusta al menos. Y prefiero pagar hoy en día por ketchup y cuando yo voy a escoger ketchup, yo no ando mirando cuánto vale el ketchup, salvo para quejarme de la situación global del planeta. Pero realmente yo escojo mi ketchup. Cuando tú tienes clientes que son baratos, ok, y tratas de ganártelos, créeme, es un mal negocio, porque los clientes que buscan precio barato, en la ausencia de una diferenciación marcada de valor, la única variable que mueve al cliente es precio. Y cuando un cliente está pidiendo barato, es por dos cosas. Número uno, es porque él no está mirando tu valor diferenciado. O segundo, no le interesa mirarlo. Y en ese caso, creo que ninguna de esas dos instancias es buena para competir. Yo creo que hay un espacio maravilloso. Cuando tú entiendes un poco más de la estrategia de precios, que se trata no en ofrecer una solución o un precio, es en ofrecer un rango de opciones, planes, precios, para que actives a distintos clientes con distintas necesidades. El que lo quiere urgente, lo quiere con servicio, el que lo quiere financiado, el que lo quiere con despacho, el que lo quiere personalizado, el que lo quiere, son todas necesidades que oscilan alrededor, orbitan alrededor de tu producto. Eso es indispensable entenderlo. Para eso dos cosas clave. Segmentación, entender las necesidades de clientes, ¿ok? Y lo segundo, este análisis de competencia para saber exactamente cómo la competencia satisface eso. Si tú vendes cajas, pero el cliente quiere una caja ahora, tu mercado competitivo no es todas las fábricas de caja, es quién puede entregar esa caja ahora. Entonces, si yo entiendo que la necesidad es ahora y me pongo a buscar alrededor cuáles son las otras empresas que ofrecen ahora, es muy posible que encuentres oportunidades, imperfecciones de mercado, necesidades no atendidas que tú puedes empezar a ofrecer a un precio distinto. Y eso empieza a hacer que tú tengas productos, ¿ok? Que van cumpliendo y cubriendo una necesidad particular mucho más, de una manera mucho más robusta que competir simplemente por precio barato. Entonces, cuando llegue el cliente que te dice, oye, yo lo quiero bueno, bonito y barato, o lo quiero bueno, bonito y barato, ¿ok? Tú vienes y dices Ay, ese se me acabó ayer. Pero mira, tengo este que es bueno, tengo este que es bonito y tengo este que es barato. Aquí tienes, ¿cuál quieres? Cuando tú le das al cliente opciones, tú ganas liderazgo de precios. Y liderazgo de precios se trata en ofrecer opciones, no en ser barato y huirle al barato. Ahora, el barato usualmente representa el 5% de tu base de clientes. Usualmente en todos los ejercicios que hemos hecho... Con más de 1.500 clientes en 42 industrias, el que busca barato realmente es el tipo que te dice: tengo dos dólares en la billetera y tengo que almorzar. Por más que le ofrezcas el filete miñón a cuatro, él tiene dos dólares en la billetera, no puede pagar más. No le voy a ofrecer filete miñón, pero puedo ofrecerle otras cosas, por supuesto. Entonces, lo mismo pasa. Si te están peleando por barato, dos cosas, amigo mío. Número uno, cuidado porque es posible que el cliente no entienda tu valor, no lo conozca. Y por ende, te está diciendo, dame el mismo precio del otro. O segundo, a lo mejor no estás ofreciendo el valor que deberías ofrecer o que podrías ofrecer. Y en ese caso, ten cuidado también, amigo mío, porque hoy en día, si hay algo que va a terminar ocurriendo, es que con toda esta proliferación de costos, lo primero que se va a chopear todo el mundo van a ser los intermediarios que no ofrecen valor a la línea, que no entregan nada y lo único que están haciendo es. Moví el camión, recogí aquí barato y vendía ya más caro. Compadre, eso va para la baja, porque todo el mundo con la mayor transparencia de precios estamos siendo más inteligentes y eso te dice que tienes o una oportunidad o un gran riesgo. Pero huyele a los clientes que te busquen barato, a menos que ofrezcas una opción barata. Don José Miguel, muchísimas gracias por la exposición de hoy. Quisiera aprovechar para que las palabras de cierre sean de su parte, don José. Ay, wow. ¿Quieren más? <laughs> Estaba hablando así como horas 57 sin parar. Mira, solamente decirles que para mí yo lo que hago y uh, lo que hago lo hago con un verdadero gusto. Yo cuando encontré el tema de pricing y el tema de la estrategia de precios, me volví en un completo enamorado. Y a través de estos clientes que he asesorado y he tenido el gusto, y tengo clientes en Costa Rica también, así que conozco también un poco cómo es el mercado costarricense, uh, te tengo que decir algo. Tienes una tremenda oportunidad, maravillosa, en serio, es increíblemente espectacular las opciones que tienes, pero tienes que estudiarlo, tienes que aprenderlo, ¿ok? Es como si de repente 1975 y o 78 y de repente es como que, oye, el primer curso de inglés, ¿ok? Es como que eh, esto es grande, pero necesitas formación y necesita formación no académica que no la hay sino más bien práctica. Y lo único que quiero decir es de que eres lo que cobras. Tú eres o nosotros somos lo que cobramos. Por eso es muy importante saber cómo ponerle precio a ese valor. Y si necesitas empezar en alguna parte, ¿ok? este tipo de instancias que ofrece Lins son claves porque permiten que puedas aprender, pero vamos a estar claro, las necesidades de las empresas van a otra velocidad, así que si realmente lo que estás buscando es información práctica, sopra la tam, super simple y no es por ofrecerlo ni venderlo, pero no existe ningún otro programa disponible en el mercado que te permita que te enseñe cómo generar liderazgo de precios, cómo conocer 50 tácticas de precios a, después de costo más margen cómo segmentar, que esto responde el tema de Marvin con el estudio de mercado, cómo hacerlo tú mismo y cómo hacer ese análisis de ventas, lo vas a tener en seis horas. ¿Dónde, lo, dónde más puedes encontrar esta información? Por eso, eh, si estás interesado y quieres participar y quieres comenzar, sí, este es el mejor momento. Déjame terminar otra cosa. Toda educación, la mejor inversión que se puede hacer es en educación. Yo invertí a la mala, porque la educación, todas mal, la, la, eh, las malas experiencias... Se pagan también. Y yo he pagado también. Y todos hemos pagado malas experiencias y hemos aprendido a la mala. Bueno, ahora tú no tienes que hacer eso. Menos con tu negocio y menos con el valor que ofreces. Ya hay una ruta, hay un camino. Y es súper simple. Pero tienes que aplicarlo. Nadie lo va a hacer por ti. Es como hablar inglés o como manejar una bicicleta. Tienes que aprender a hacerlo tú. Y nosotros, como Pricing Institute, nos enorgullecemos y nos hacemos muy felices enseñándole a empresarios de todo rubro y de todo tamaño, a profesionales, a gerentes, a equipos, a emprendedores, a cómo hacerlo. Porque lo maravilloso es que cuando sabes hacerlo, no lo sabes hacer solamente con tu negocio, pero puedes ayudar. Puedes ayudar a tu mamá, al negocio de tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, y eso se trata. Por eso nosotros hacemos esto con ustedes, porque nos encanta ayudar y sabemos que esta información es útil. Así que si quieres iniciar tu carrera, sopra la TAM. Escríbenos directamente a los correos y tienes 40% de descuento en el, en el acceso. Ok, y creo que la información que tienes ahí es para que para que eso te genere 10 veces eso al término de los, de los dos meses que hayas participado en el, en el evento. Así de rápido es. Así que muchísimas gracias, Laura, uh, por permitirme estas palabras de cierre y solamente decir que nuevamente. Muy feliz, muy agradecido de haber participado en esto y espero escuchar de ustedes prontamente y verlos nuevamente en una próxima sesión con INS también con respecto al tema de pricing. De parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros, le brindamos un caluroso abrazo y saludo a Don José que estuvo el día de hoy por acá con nosotros y a todo el equipo que por ahí los vi trabajando de Pricing Institute. También por hacer de esta charla un éxito sin el trabajo en equipo, ¿verdad? Eso sería completamente imposible. Don José, nos despedimos por acá. Eh, nada más voy a leerle un mensaje para que vea el apoyo y la fidelidad que también tenemos de nuestras pymes acá en el INS. Paola por acá dice: Lo felicito por toda la información valiosa que nos ha dado. Nos ha brindado la esperanza de que sí se puede fijar precios con valor de nuestro producto. Entonces, bueno. Todos estos programas son un impulso para ustedes. Por favor, si ocupan repasar la materia, visiten la web Pyme donde todo está grabado, todos los programas y los invito a que puedan completar el link y usted califique la charla y nos sugiera más temas, porque de eso se trata, que nosotros a estos programas tengamos los temas adecuados, los que usted necesita. Para mejorar el desarrollo de su empresa. Así que invitados todos, por favor, a que completen el link que ya se encuentra por acá en el chat. Y una vez más a Don José Mirabal y a Pricing Institute. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando con ellos temas de precios. Así que todos atentos a el cronograma que seguiremos enviando a sus correos. Sin más nos despedimos, agradeciéndoles a todos por su fidelidad y que estén muy bien. Chao, hasta luego.